Muy buenas tardes. Mi nombre es Gudelia Delgado Mesa. Soy secretaria de Comunicación Social de la Asociación Civil Querer Leer. Y es por Querer Leer que les doy la bienvenida a todas y todos. En Querer Leer tememos caer en la inmovilidad. Y para que no suceda, mientras llega el momento del diálogo cara a cara, que se los prometemos va a llegar, nos unimos al uso de diversas plataformas para llegar hasta ustedes. Es por eso que nos complace presentar este conversatorio de compañeras y compañeros de la senda lectora. Desde trincheras distintas, latitudes diferentes, nos han de decir por qué leer es el camino. Paula Carbonell de España, Luis Bernardo Yepes desde Colombia, Carmen Hernández Montalbán, también de España, Amílcar Saavedra de México y Gerardo Siriani desde Argentina. Y para explicar la mecánica de este evento, cedo la palabra a mi compañero en la conducción del conversatorio, Gamaliel Sánchez Salinas, presidente de la Asociación Civil Querer Leer. ¿Qué tal? Buenas tardes. La mecánica de nuestro conversatorio será simple. Serán tres rondas y en cada una de ellas nuestros invitados darán respuesta a un tópico. Primera ronda, ¿cómo encontró el camino a la lectura? La segunda ronda, ¿cómo ha logrado que otras personas encuentren ese camino a la lectura? Y la tercera y última ronda, ¿cómo hacer que las personas interesadas en la lectura tengan éxito? Después de cada ronda, abriremos un espacio para darle respuesta a sus preguntas y leer sus comentarios. Sin más preámbulos, comenzamos. Paula Carbonell nació en España en 1970, junto al mar en Valencia, y vive en el interior en Cuenca, y de cuando en cuando echa de menos el mar. Paula lee y escribe desde siempre. Con 4 años consiguió su mayor proeza, escribir su nombre. Solo tienes que cambiar una H por una U, le dijo su padre, y desde entonces no dejó de escribir. Cursó estudios de filología románica, finalmente se licenció en humanidades, es máster en promoción de la lectura y literatura infantil, y máster en igualdad de género, formación de agentes para la igualdad. Ha recibido numerosos cursos de formación complementaria en el ámbito de la literatura, la narración y los títeres. Es especialista en literatura infantil y juvenil, narradora y escritora. Paula, los micrófonos son tuyos. No lo había puesto. Hola, buenas noches en España, buenas tardes allá en México, casi, bueno, mediodía, ¿no? Estoy encantada, muchísimas gracias Gamaliel y Gudelia por la invitación. Y bueno, me toca responder, ¿no? Quizás a la primera pregunta, o es solamente ahora es solo presentación. En la primera ronda es ¿cómo encontraste el camino a la lectura? Sí, vale, sí. Pues mira, con 4 años yo iba al colegio infantil y la señorita Mariluz todos los viernes nos juntaban a las 2 clases, estábamos con unos 50 niños y la señorita Mariluz nos contaba cuentos, era el mejor momento de la semana. Pero un día, un viernes, la señorita Mariluz nos contó una historia. Nosotros íbamos muchas veces de excursión porque el colegio estaba muy cerca del campo, con pinada y tal. Íbamos muy cerquita a un sitio donde había una especie de lago, bueno, debía ser una charca, pero a mí me parecía grandísimo, porque luego nunca la encontré de mayor, que yo debía ser muy pequeño, tenía una cueva, y a la señorita Mariluz se dieron cuenta que la cueva estaba a punto de derrumbarse y que no debíamos entrar allí. ¿Qué se le ocurrió a la buena señora? Pues aquel viernes, como la semana siguiente íbamos a ir, contarnos que en esa cueva vivía un loco maníaco que mataba niños. Durante años tuve pesadillas con aquel loco que se metía en aquella cueva y que nos iba a matar. Muchos años después encontré a una amiga en el instituto que vio una foto de yo vestida de Pippi Lastrum, de Pippi Calzas Largas, y que me dijo, ¡eras tú! Íbamos al mismo colegio, estamos en el instituto. Y me dijo, ¿tú tenías a la señorita Mariluz? Sí, las dos recordábamos todavía aquel loco. Quiero decir que animar a leer y a escribir y a leer
tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? En este caso, si por la señorita Mariluz hubiese sido, yo nunca más hubiese querido escuchar nunca jamás una historia ni un cuento. Afortunadamente, al año siguiente, la maestra, que se llamaba María, ya con 6 años, que ya leíamos, nos leía todos los viernes también, los viernes son maravillosos, sobre todo para leer en clase, todos los viernes nos leía unos cuentos de un libro fantástico. Allí estaba la historia del cangrejo que quería ser colorado, pero entonces le explicaban que lo tenían que cocer si quería ser colorado, en fin, no, de langostino, que si quería volverse colorado entonces lo tenían que cocer, el del niño que se leía una, bueno, aquellas eran unas historias fantásticas de una tal Hanna-Barbera. Yo desde que lo descubrí, además yo tenía la suerte de tener ese libro de mis hermanas en casa, con lo cual la señorita María nos leía una historia y yo llegaba a casa y me la podía volver a leer y podía anticiparme, con lo cual era fantástico. Yo descubrí que la escribía, lo ponía allí muy claro, Hanna-Barbera, y yo dije, yo quiero ser como esa señora, yo quiero escribir como esa señora y contar historias. Con el tiempo me di cuenta de que Hanna-Barbera no era una señora fantástica, sino dos señores barbudos, grandullones, que son los del Oso Yogi, que hicieron un montón de producciones y que habían hecho esta historia. Pues así, de esa manera yo me adentré en el mundo de la lectura. Mucho después yo también he tenido un factor suerte en mi vida, y es tener un padre lector, unas hermanas muy lectoras, me llevo mucha edad con ellas, eran 8, 10, 12 y 14, con lo cual la casa estaba llena de libros de todas las edades. Cuando se fueron yendo a mis hermanas me di cuenta de que ninguno de ellos era mío, porque todos los había heredado y todos se los fueron llevando. Menos mal que a mí ya me había pasado la edad, ¿no? Que yo ya había ido pudiendo leer. Y una adolescencia con amigas también lectoras, supongo que los bichos raros todos nos juntamos, y muchas recomendaciones. Y actualmente pues tengo una biblioteca con más de 5.000 volúmenes en mi casa y mis hijos son muy lectores los dos, afortunadamente, porque me apasiona la lectura y lo que te apasiona lo contagias. Y bueno, hasta ahí. Esa ha sido mi andadura. Gracias, gracias Paula. Adelante Gamaliel con la presentación. Tienes que reactivar tu audio. Bien, tengo el gusto de presentar ahora al maestro Luis Bernardo Yepes Osorio. Nació en la ciudad de Medellín, Colombia. Es bibliotecólogo de la Universidad de Antioquia, con posgrado en gestión pública en Colombia y documentación en España. Activista en el campo de la lectura. Es autor de un libro considerado por muchos ya un clásico del género. No soy un gángster, soy un promotor de lectura. Ha dirigido bibliotecas en Colombia y ha sido asesor del plan de lectura de su ciudad, además de ser profesor universitario y conferencista en eventos nacionales e internacionales. Te escuchamos, maestro. Gracias, y darles las gracias a ustedes por la invitación, por estar acá. Me encantan estos eventos iberoamericanos donde tenemos la misma lengua para hablar del mismo tema. El camino. Creo que lo encontré gracias a un papá que algo leía. Tenía libros en casa y compraba el periódico. Y a una mamá que lloraba con las historias de Corín Tellado y oía radionovelas. Aunque reconozco que esto, el ejemplo, no siempre funciona. Es decir, no es infalible. Por ello creo que lo más fascinante de la revisión que hago de sí mismo fue que encontré el camino porque estaba predestinado para ello. Soy un elegido. Fui escogido por el dios de la lectura, quien hoy pareciera castigado intermitentemente por Apolo. Él, el dios de la lectura, me puso en ese camino y me entregó la palabra escrita como una espada para que me defendiera y defendiera a otros mientras yo estuviera de paso por la tierra. Tiene que haber sido así, porque no existe otra manera de explicar que de 13 hijos yo sea el único lector. Si viendo a los padres leer, si oyéndolos leer en voz alta, si encontrando libros en todos los rincones de la casa, los niños se hicieran lectores
con la garantía de llegar con este instrumento de libertad hasta la adultez, como solemos pregonar los promotores, quizá estaría aquí con mis hermanos disputándome esta tarima virtual. Ellos estarían acompañándome en este camino y no me sentiría tan solo y estelar al punto de tener que acudir a un sobrino para que me haga compañía en la senda que me tocó en suerte. Quizá mis hermanos serían mejores lectores que yo, lucrados por los libros de mis padres y los míos, y así sucesivamente. Eso hubiera ocurrido si la fórmula del ejemplo hubiera sido un virus certero. Pero no, los dioses solo contaron conmigo para salvar a mis padres de la vergüenza de un fracaso perentorio. Como todos los adolescentes, me fugué de ese camino y me fui por los escabrosos senderos que me llevaron al fútbol, a las fiestas, a los vicios, a las peleas, a las armas y a los aturdidos amores. Lo dije en mi libro, no soy un gángster, soy un promotor de lectura. De haber transitado en mi adolescencia por el camino de la lectura, hoy quizás sería un genio, un científico extraordinario, un académico de portada del New York Times. No lo hice. Sin embargo, acá estoy y no más abajo. Por ventura, ni siquiera debajo de la tierra, como algunos de mis amigos de barrio que siguieron el camino del oeste gringo y se hicieron pistoleros. La pregunta que hace el seminario es bien interesante. ¿Cómo logré la permanencia? Hoy por fin me veo obligado a reflexionar al respecto. En la huida se quedaron en mi mochila, ya de adolescente, unos libros que por algún prodigioso motivo no alcancé a vaciar al dejar la rutina de ese camino lector de la preadolescencia. Quizás se quedaron en el fondo del morral por la nostalgia de esa infancia lectora, por agradecimiento con un instrumento que me había proporcionado placer, por gratitud a un padre que compraba libros, no lo sé. Digamos que fue un pedazo de espada que dejé ahí. Es posible que con la inconsciente certeza de que ese trozo podría servir de algo un día cualquiera, y así fue. Estoy en el camino de nuevo porque una tarde triste retiré del fondo ese morral algo maravilloso y mágico a la vez. 100 años de soledad. Y los días siguientes fueron de locura y desesperanza al encontrarme con Auto de Fe y Las Uvas de la Ira y Adiós a las Armas y otras novelas más que humedecieron esa memoria infantil lectora y me regresaron al camino que había dejado de lado. Gabriel García Márquez, Elías Canetti, John Steinbeck, Ernest Hemingway y otros me agarraron con dureza el brazo, dejando en mi piel cicatrices mientras me regresaban a mi lugar, al que hoy amo, maravillado y loco, del que nunca he vuelto a escapar, la lectura. A partir de esa aventura y retorno a la génesis, ya todo ha sido más fácil y placentero. En auxilio de García Márquez, de Canetti, de Steinbeck, de Hemingway, han llegado escritoras deslumbrantes, poetas nadistas, poetas surrealistas, ensayistas de todas las culturas y escritores de envidia. La permanencia en el camino está sellada por el deseo de compartir lo que leo con otros y con los niños. De ahí entonces han surgido un ejército de escritoras y escritores de literatura infantil y juvenil que una mañana me sentaron a su lado y me dijeron: ven, quédate acá, ya vas a ver cómo todo será mejor. Y efectivamente así ha sido. La he pasado bien con los libros y los he compartido a placer, independientemente del soporte en el que se encuentren. Sin duda, ha sido un camino de rosas. Entonces, la respuesta es más sencilla de lo que parece. Los libros me encontraron. La palabra escrita se hizo posible en mí gracias a la buena fortuna, gracias a tener un entorno favorable. Pero un Dios posibilitó que en realidad ese entorno benigno hiciera mella en mí. Cayera sin remedio a este camino. Fue así como me hice lector. Entretanto, a mis hermanos se les dio ese mismo entorno, pero no la fragilidad para que fueran infectados con el virus de la lectura al 100%. Ahora leen más, porque yo llegué a ese camino y los he ido arrastrando. Ya tengo primas, ya tengo tías, ya tengo sobrinos, ya tengo muchas personas que el Dios me dio el poder de ir atrayendo. El saber, porque a mí sí y a ellos no, se los dio al 100%,
tiene que ver con los vericuetos de lo divino. Lo que sí creo hoy es que valió el esfuerzo de mis padres. De no ser, es posible que fuéramos 13, ese número que tiene fama de mala suerte. Seríamos 13 los desposeídos de ese camino de la buena fortuna. 13 careceríamos de las tristezas y las alegrías que da la lectura. Quizás seríamos 13 caminando por ahí con un velo en los ojos, viendo apenas lo que quieren que veamos los poderosos. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, maestro. Gracias. Vamos a ceder ahora la palabra a la maestra Carmen Hernández Montalbán. Ella es licenciada en documentación y diplomada en biblioteconomía por la Universidad de Granada. Ha trabajado en distintas bibliotecas, archivos y centros de documentación en Andalucía. Actualmente es archivera del Archivo Diocesano y capitular de Guadix. Colabora en distintas revistas y periódicos con artículos y textos literarios. Es autora de los poemarios La luz del fin de la tierra del año 2015 y Los anillos de Saturno del año 2017. Coautora, junto con su hermana, de dos libros de relatos, Cuentos del viejo Guadix y Leyendas de Zulahir y otros cuentos remotos. Ganadora del premio Alféizar de novela 2019 con Memorias de la cautiva. Actualmente es presidenta de la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Arte, La Oruga Azul. Te escuchamos, maestra Carmen. Buenas noches. Buenas tardes ahí en México. Bueno, quería darle las gracias a Gudelia y a Gamaliel, al que hace ya bastante tiempo que conozco, por ese proyecto tan bonito que estáis llevando a cabo, que es Querer Leer, y tan necesario hoy día. Bueno, mi experiencia con la lectura quizás sea un poco diferente a las que hasta ahora se han expuesto aquí. En mi casa no había otros libros que no fuesen los libros de texto. Yo me crié en una familia humilde y mi madre ni siquiera sabía leer. Por lo tanto, lo que ella hacía era contarme cuentos. Y creo que ese vínculo que se fue creando con mi madre, con la tradición oral de los cuentos y con las historias que me contaba, pues desembocó en una búsqueda por conocer la historia y incluso por crear la historia, ¿no? Yo tuve al principio de mi etapa de educación, cuando era una niña, yo comencé con 6 años a ir al colegio, pues tuve bastantes dificultades para leer al principio. No sé qué motivo había y por qué era eso, ¿no? El caso es que yo estaba un poco atrasada con respecto al resto de los niños. Pero bueno, una vez que aprendí a leer, ya lo leía todo. Leía las cajas de cerillas, los prospectos de la medicación. Todo lo que caía en mis manos lo leía con mucho interés. Y bueno, como en mi casa no había libros, solo los libros de texto, pues leía los libros de lectura de la materia lengua y literatura del colegio. Y una y otra vez, y una y otra vez, me aprendía los poemas que aparecían en esos libros. Hasta que durante un verano, las maestras con las que yo estudiaba, que eran teresianas, pues se le ocurrió abrir una biblioteca en el colegio. Y yo acudía a la biblioteca, a pesar de que la hora de apertura en verano era demencial, ¿no? Porque era a las 4:30 aproximadamente de la tarde, cuando el calor y el sol caía a plomo, ¿no? Pero eso a mí no me intimidaba. Y yo iba a la biblioteca con mucho interés y, bueno, pues leía todo lo que caía en mis manos. Sobre todo me llamaba mucho la atención las novelas gráficas y bueno, como vi que también podía llevarme en préstamo algunos libros, pues me llevaba a esas novelas que eran pues, de Julio Verne, no sé,
también cómics. Los cómics, además, fueron uno de los elementos que despertaron mi interés por la lectura, porque mi hermano poseía cómics, tenía cómics, y yo lo iba leyendo también. Así fue como empecé a leer, y para mí la lectura fue como un viaje y una posibilidad para poder conocer otros nortes, ¿no? Otras cosas. Y claro, yo siempre he sido una niña curiosa, una mujer curiosa ahora, ¿no? Y la posibilidad de poder viajar a través de los libros, para mí era un mundo que se abría, ¿no? Se abría. Y bueno, ya cuando iba avanzando en edad, pues he ido leyendo a los clásicos, al principio por recomendación de los educadores. Unas veces me gustaban más y otras menos, pero me di cuenta que eso aportaba, para mí, aportaba algo, un factor más, ¿no? Que era en la cultura, ¿no? La cultura. Pero pienso que la lectura es un viaje voluntario y un viaje que no debe de ser, de alguna manera, obligado por los padres ni los educadores, sino que se ha de elegir. Lo que sí hay que propiciar de alguna manera es el acercamiento del niño al libro y el interés. ¿Mm? Los escritores que me gustan mucho los escritores latinoamericanos. Con ellos he descubierto otros mundos, ¿no? Como García Márquez, ¿no? Era el realismo mágico, que a su vez yo veo que no era tampoco, no se alejaba tanto de la realidad como la realidad que yo viví cuando era una niña, ¿no? Porque también era, la verdad, un ambiente fuera de lo común y bastante singular. Y bueno, me gustaron también, pues no sé, Germán G., John Steinbeck. Empecé a leer, yo recuerdo que el primer clásico que empecé a leer fueron las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, y luego la poesía que me aprendía. En el colegio se me conocía como la poetisa, no porque escribiera todavía, sino porque me aprendía los poemas y los recitaba ante los niños, ¿no? Y eso, pues, casi que me lo decían casi con recochineo, a la poetisa, ¿no? Pero bueno, después me acuerdo con mucho cariño. Y así fue como empecé con este camino, ¿no?, de la lectura. Y me siento muy afortunada y pienso que la persona que no se acerca a la lectura, pues, se está negando todo un universo de cosas. Y eso es todo. Gracias, maestra Carmen. ¿Presentas, Gamaliel? Muchas gracias. Bien, tengo el gusto de presentar al maestro Amílcar Saavedra. Amílcar nació a principios de los años 60 en el Valle del Popocatépetl, en Ayotla, que quiere decir lugar de tortugas, en una de las primeras unidades habitacionales de este país, a un costado de la carretera federal a Puebla, junto a Tlapacoya, Estado de México. Una población ancestral donde los sembradíos y un lago temporal que se formaba en épocas de lluvias recibía parvada de patos que llegaban, según dice, desde Canadá. Es normalista en educación básica con la licenciatura, en psicología social. Cuenta también con la maestría en ciencias de la educación y un máster en promoción de la lectura y literatura infantil, así como la especialidad en formación de docentes y diplomados en culturas juveniles y en formación docente. Te escuchamos, Amílcar. Hola, ¿qué tal, profe Gama? Agradezco la invitación, ¿verdad? A los amigos de Europa les digo buenas noches, a los amigos de América les digo buenos días o buena tarde, ¿verdad? Bueno, agradezco esta oportunidad de platicar. Eso de cómo encontré el camino hacia la lectura, se me hace que todavía no lo encuentro, ¿verdad? Ando en busca de ese camino, ¿verdad? Y si le pusiera algún título a mi diálogo, le pondría leer desde la periferia o el caminar de una tortuga. Ya se imaginaron por qué. Yo nací en Ayotla, que es un lugar de las tortugas, y sería el caminar de una tortuga. En realidad, mi historia está vinculada a la de mi padre. Mi padre proviene de una familia a donde ambos padres eran analfabetas. Él se dio la oportunidad de estudiar la normal básica en una escuela rural, muy semejante, o es una escuela hermana de la escuela de Ayotzinapa,
a donde tenemos 43 estudiantes desaparecidos. Por eso me significa mucho la desaparición de estos jóvenes, porque me imagino que mi padre en ese momento se pudo ver expuesto a una situación de este tipo, ¿verdad? Y en México saben lo que significa una escuela rural. Y en este sentido, mi papá egresó exactamente a finales a principios de los 60, como en el 59, y eso fue como un cambio, un giro en la vida de la familia, ¿verdad? Porque él fue el único que se dio la oportunidad de tener una formación profesional ahí, y entonces pues yo tuve una oportunidad que, por ejemplo, mis primos, otros, no la tuvieron en términos de sus padres. Y de esta manera yo les podría decir que mi papá llegó a un lugar también, yo digo, excepcional. Quizá van a decir que todos estamos en un lugar excepcional, pero en el caso de mi papá, empezó a trabajar en un lugar que se llama aquí Ayotla. El nombre completo es Ayotla Textil. ¿Por qué se llama Ayotla Textil? Porque fue una de las primeras unidades habitacionales que se construyeron, una fábrica textil y una zona habitacional. El que proyectó este lugar tuvo la oportunidad de ir a Detroit y ahí vio ese lugar. Imagínense, construir más o menos más de 500 casas y construir una fábrica. Y entonces yo pertenezco y viví toda mi infancia en un espacio, en una comunidad obrera. En mi caso, mi papá llegó ahí a trabajar a la escuela primaria de esa escuela, pero mi comunidad era una comunidad obrera. En realidad muy bonita. Y aquí puedo decir, a la distancia puedo hacer algunos señalamientos. En este espacio estaban estas casas, pero también sucedió lo siguiente. Más o menos una cuarta parte de ese espacio, que es muy, muy amplio, correspondían a los servicios. Así teníamos una unidad deportiva muy grande, a donde había cancha de fútbol, cancha de básquetbol, alberca, cancha de frontenis, tenis. Era algo excepcional, ¿verdad? Pero ¿saben qué cosa no había? Nadie pensó que los hijos de los obreros, y en mi caso yo que vivía ahí también, requeriríamos una biblioteca. Nadie. Tenía todos los servicios, pero no había una biblioteca. Y se los platico porque es una representación de los otros, ¿verdad? De lo que requieren, de lo que les estás ofreciendo a ellos. Y en mi caso, no había una biblioteca. Y después, ahí en ese espacio, mi papá había egresado de la normal básica y entró a la normal superior. Y ahí entró a estudiar artes plásticas. Y eso fue en el 68. Él estaba estudiando, ¿verdad? Y ustedes saben que en 1968 hubo revueltas juveniles. Y entonces, en la Escuela de Artes Plásticas, que era una normal superior, me tocó verlo cómo escribía. Era muy hábil para escribir letreros. Y estaban haciendo las mantas de protesta. Me tocó verlo. Y me llevó, cuando era al principio del movimiento del 68 aquí en México, me llevó. Y para mi sorpresa, pude ver cómo los granaderos o los cuerpos de antimotines, eso que yo había visto, que me sentí orgulloso de que había escrito esa manta a mi papá, cuando yo lo fui a ver en la escuela, lo acompañé y después lo acompañé en la marcha. Van a sacar cuentas cuántos años tengo, pero tenía 8 años en ese entonces, ¿verdad? Y entonces vi cómo los granaderos destruyeron esa manta y tuvimos que huir. Y entonces fue una lección de lo que podría significar la palabra escrita, ¿verdad? Imagínense, para que la manta que había trazado mi padre llegara a los granaderos y la destruyeran. Ahí fue un ejemplo del poder de la palabra escrita. Y eso lo fui guardando ahí, ¿verdad? Esa experiencia. Junto con eso, les puedo decir que mi experiencia fue, y así seguido siendo, iconográfica, muy intensa. Mi padre, con la cuestión de artes plásticas, en el espacio de la casa había libros relacionados con historia. Él fue lector de historia, de ahí mi nombre. Tengo unos hermanos que se llaman Homero, Horacio, y yo, en mi caso, soy Amílcar. Gama, me cortas cuando me toque, ¿eh? ¿Estamos? Entonces, mi padre era lector de historia, y
y había, por decirlo, yo ahora digo que había un metro cuadrado de libros, porque había un librero que incluso aún lo conservo, con tres repisas, y había libros de historia, libros de pedagogía, y eso era un espacio que mi padre dialogaba con sus libros. Debo decir que nunca hizo como una acción de promoción como yo lo he pretendido con mis hijos, de decirle, lea, nunca lo hizo, pero lo hizo con el ejemplo, mostrando, leyendo. Y esa experiencia, hubo muchos libros relacionados con el arte, porque él estaba estudiando. Y entonces, en el 68, fui un observador asiduo de las imágenes que los estudiantes pintaron, dibujaron en las calles, en las mantas. Esa cuestión me significó mucho. Después, para abreviar mi ruta de experiencia, vino las Olimpiadas de México. También hubo mucha información iconográfica, textos y todo eso. Y mi padre, ahí también, muy cerca de esto, incluso les puedo decir que coleccionamos todos los libros, todos los periódicos que correspondían a las Olimpiadas aquí en México. Fue un boom iconográfico en nuestro país. Pero después vino el fútbol de México los 70. Se repitió esa versión iconográfica, ¿verdad? Imágenes, gráficas y toda esta situación. Y por algún motivo o por alguna razón que no he sabido, en mi casa circularon dos revistas en particular. Dos revistas, la revista Life y la revista Escala. Llegaban, la Escala apenas la quise buscar y me di cuenta que hay varias escalas. En particular era una versión que era de Alemania, pero estaba en español. Y entonces esa cultura visual fue alimentada por estas revistas. Y los libros de historia y los libros de artes que les mencionaba. Y ahí me conecté con los libros. Todo eso sin darme cuenta, lo digo, porque nunca me asumí como lector en ese momento. Si me hubieran preguntado si yo me gustaba leer, yo hubiera dicho no, ¿verdad? Pero eso fue alimentando mi experiencia lectora. Después yo estudié la normal, y aquí algunos no lo saben, pero yo estudié una normal técnica, ¿verdad? En el área de electrónica, ¿verdad? Porque mi experiencia, mi deseo era ingresar, formalizar mi formación en el área de la ingeniería o en el área de artes. Ese era mi dilema. Y entonces, al egresar de la normal, para ser breve, ingresé a la ENAP, que es la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Eso también mucha gente no lo sabe. Pero ahí se cruzó el destino. Cuando yo iba terminando la escuela normal, mi padre falleció. Y entonces, al año siguiente, yo ingreso a la ENAP. Y pues la verdad, no había ni recursos, porque es una carrera muy cara. Yo tenía que trabajar, porque estaba forzado, ¿verdad? Y entonces tuve que desistir de esa experiencia. Si algo, en ese momento me hubieran preguntado qué me hubiera gustado ser, yo hubiera dicho que me hubiera gustado ser ilustrador de carteles, ilustrador de portadas de discos, ¿verdad? ¿Recuerdan los viniles grandes, esas portadas impresionantes? Me gustaban. Y aquí puedo hacer una reflexión. En ese momento, si yo puedo hacer una reflexión, ¿en qué momento me fue significando la lectura? Y ahora lo puedo saber, porque he podido ver en retrospectiva. Por ejemplo, con mis amigos que vivimos en este espacio común, y ahí me encuentro correlacionado con lo que decía Luis, respecto a que teníamos este espacio como muy favorable y esto, pero hubo algunas diferencias significativas. Con mis amigos había libros, pero no había libreros, no había acervo, ¿verdad? Estaban ahí algunos libros, y eso a la larga se vuelve una diferencia, ¿verdad? Y tienes un padre que es lector. En el caso de mi madre no le he mencionado, ella solo tenía la educación básica y estaba en el hogar, ¿verdad? El que era lector era mi padre. Pero sobre todo se cruzó con que todavía me tocó vivir parte de su experiencia en términos educativos. Él estaba estudiando, ¿verdad? Entonces es ahí cuando me conecté con la lectura.
Y después me salto hasta muy adelante, hasta el 85, cuando ya estoy trabajando en una escuela. Y han de saber que en el 85 hubo un temblor. Un temblor aquí en México, devastador. Y eso me llevó a ser solidario en un espacio, en una comunidad. Y en esa comunidad instalamos una bibliotequita. Esa bibliotequita me hizo... No me pregunten exactamente por qué pensamos y imaginamos por qué una biblioteca era lo que necesitaban, siendo que lo que hacían falta eran tabiques y paredes, pero decidimos poner una biblioteca. Y eso me conectó con algo muy interesante, conocer a la maestra Marta Acevedo, que ella construyó, hizo un proyecto que es muy famoso aquí en México y que lo conocen en muchos otros lugares, que se llama Libros del Rincón. Y allí me di cuenta que yo traía un bagaje y un capital en términos de experiencias lectoras. Y ahí le voy a dejar, porque creo que ya se me están durmiendo algunos, ¿verdad? Ahí me pude reconocer como lector en ese espacio. Cuando llegué ante la maestra Marta Acevedo y pude dialogar de los libros y me di cuenta que tenía un buen capital respecto a ese capital lector. Libros de historia, libros de arte, mi formación como psicólogo social, mi experiencia como maestro. Y entonces ahí tuve la oportunidad y empezamos a seleccionar libros. Pero dije que ahí le dejaba. Muchas gracias. Gracias, maestro Amílcar. Y vamos a ceder ahora la palabra al maestro Gerardo Siriani. Gerardo Siriani nació en Buenos Aires, Argentina. Es maestro y desde hace más de 20 años trabaja proponiendo nuevas formas de acercamiento a la cultura escrita. Ha compartido espacios de lectura y de escritura con maestros, bibliotecarios, promotores culturales y demás personas interesadas en el fortalecimiento de la cultura escrita en Cuba, República Dominicana, todos los países centroamericanos, Panamá, Paraguay y Chile. Pero en México y Argentina es donde ha podido intercambiar la mayor cantidad de experiencias y proponer ideas para que el derecho a leer y escribir sea una realidad para quienes no se sienten partícipes del mundo de la palabra escrita. Te escuchamos, maestro Siriani. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, muy bien. Bueno, perfectamente. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos y a todas. Me da gusto encontrarme con amigos y amigas, con Udelia y Gamaliel, y con la sorpresa de encontrar a Amílcar, después de muchos años de no verlo, encontrarlos a través de este camino. Bueno, sería mejor con un cafecito, pero algo es algo, ¿no? Y bueno, un gusto también con escucharlo a Luis y todo lo que nos contó de esa... De pronto pude ver mucho de esta Colombia tan, tan compleja, tan, tan difícil a través de sus palabras y tan bella también. A la maestra Paula y sus historias primeras y sus terrores. Y a la maestra Carmen. Y dejé para el final a la maestra Carmen, porque me identifiqué mucho, 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 mucho con lo que ella contó de sus orígenes alrededor de esto. Porque yo, desde un lugar completamente diferente al de ella, que es La Pampa, o sea, yo crecí en un pequeño pueblo de La Pampa, Argentina, que está ubicado a 70, 80 kilómetros de la capital. Me identifiqué mucho con esa Andalucía que ella decía, pero básicamente por el hecho de que en mi pueblo era muy difícil encontrar gente que leyera, pero era muy fácil escuchar voces, muchas voces, una innumerable cantidad de voces. Y yo no sé si yo encontré el camino o el camino me encontró a mí, pero a mí lo que me llamó la atención siempre fue escuchar a la gente. Escuchar a la gente hablar, escuchar a la gente contar, contar historias, contar anécdotas, reírse, llorar, discutir.
y hacerlo en muchas entonaciones. Cuando digo entonaciones, digo, en mi pueblo, además de la gente hija, nieta y bisnieta de argentinos, que en realidad eran los menos, había españoles. Nosotros le decíamos gallegos, pero en realidad no eran gallegos, eran gallegos, eran andaluces, eran asturianos. En mi pueblo había vascos, en mi pueblo había napolitanos, en mi pueblo había polacos. Y para empezar, en mi propia familia, yo soy hijo y nieto de italianos. Y decir Italia es una generalización casi absurda, porque mi padre era hijo de calabreses, que no sabían leer y escribir, y que habían nacido en la comuna del Gran Tales de Mileto, pero mi abuelo ni mi abuela nunca tuvieron la fortuna de que alguien les acercara una palabra escrita. Y sin embargo, mi abuela, que no leía ni su nombre, era capaz de contarte todo lo que pasaba porque estaba con la radio todo el tiempo encendida, escuchando todo tipo de programas. Y ella, que apenas hablaba un español muy raro, nosotros le decimos cocoliche, una mezcla de italiano y español, tomaba mate, como yo tomo ahora, mi abuelita María, y hablaba un poco en calabrés y un poco en argentino, en castellano. Pero la familia de mi madre era exactamente lo contrario. La familia de mi madre había tenido estudios universitarios, venían de Bra, un pequeño pueblo cerca de Turín, y mi abuelo era, decían en aquella época, doctor en ciencias económicas y administraba una gran empresa italiana, y se iban en barco a visitar a los que habían quedado en Italia y hablaban, ¿no?, la lengua de Dante, ¿no? O sea, ese español, ese italiano culto, refinado, y mi abuelo fue un promotor de la cultura italiana en la Argentina. Pero vuelvo a mi pueblo. Yo crecí en un pueblo donde los vascos del Carre, eran los lecheros, obviamente, y entraban al pueblo, especialmente el mayor de los del Carre, manejando un carro de 4 caballos, como un romano. Y para mí ver a del Carre era ver un superhéroe. Pero esa era una entonación del castellano. La otra entonación era la de Cacase, el napolitano, que hablaba siempre con la U, ¿no? Era napolitano. No era napolitano, era napolitano, ¿no? Y el gallego González, que era zapatero remendón y que lloraba por su perdida república, porque había migrado después del final de la guerra, y a él le escuché cantar por primera vez el ejército del Ebro. Que una noche el río cruzó, ¡ay Carmela, ay Carmela! ¿No? Y a las fuerzas invasoras buena paliza les dio. ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Pues eso lo escuché con el español mientras arreglaba el tacón de un zapato. Entonces, mi primer contacto, mi primer camino con la lectura es escuchar. Porque yo creo que leer es escuchar. O sea, uno no lee si no puede escuchar. Y si después de estas escuchas de la oralidad uno va descubriendo que esto está escrito, que muchas de estas cosas están ahí impresas y que tomar contacto con ellas es volver a ellas, entonces uno inmediatamente transita este camino casi, no diría por gusto, sino casi por necesidad. ¿Y quiénes fueron las primeras personas a las que yo vi leer escrituras? Pues las monjas del pueblo. Que las monjas del pueblo leían la Biblia y nos contaban historias de los santos, pero también
a la hora de comer, porque íbamos a la escuela de las monjas. Las monjas nos enseñaban a los muchachos hasta tejer, imagínense. Muy interesante, porque los niños de la primaria tejíamos con las monjas. Era hermosísimo eso. Yo aprendí a tejer con las monjas, después no tejí nunca más, pero sé tejer algunos puntos, ¿no? Siempre me acuerdo Santa Clara, todo adelante, por las monjas. Y las monjas leían cuentos a la hora de comer en la escuela. Entonces, las escuchas de las voces de los inmigrantes, las escuchas de los nativos, porque ahí había un muchacho que trabajaba en un tambo, que es una unidad de producción lechera, al que le decían el Pampa, que juntaba a la gente en las rondas de mate, a la gente del interior de la Argentina, correntinos, entrerrianos, formoseños, y contaban historias, por supuesto, de espantos y aparecidos. Y el Pampa además contaba sus propias historias, porque el Pampa decía que había novias que todavía lo estaban esperando, entre otras cosas. O sea, historias de amor. Y ver al Pampa domar un potro, por ejemplo, para mí era más que suficiente, no necesitaba ningún superhéroe. Eso es la infancia. La adolescencia ya es otra cosa, porque el camino hacia la lectura es llegar a la ciudad, sufrir una entonación y una manera de relacionarse con las palabras diferentes, y después entrar a la escuela. Y si quiero mencionar el primer contacto con la escritura y con la lectura, digamos, llevada ya un poco al terreno de la literatura o de la palabra un poquito más académica, eso es la escuela secundaria, y esos son algunos profesores, especialmente un profesor de literatura española, Ayabar, que se casó en esa época, el profesor Ayabar, y nos llevó a recorrer el camino del Cid a través de su lectura, y lloraba, ¿no? Y inolvidable el profesor, y bueno, ese es un salto distinto. Y retomo y cierro acá, el encuentro, el camino con la lectura, lo vuelvo a encontrar en la diversidad de voces. Primero en la oralidad. ¿Cuándo lo encuentro? Cuando empiezo a trabajar como maestro, yo soy maestro, igual que Amílcar, estudió en México, yo estudié en Argentina, y encuentro que mi salón de clases de primaria en un barrio urbano marginal de la ciudad es un concierto de voces. Porque tengo niños de la ciudad de Buenos Aires, niños del interior de la Argentina, niños del Paraguay que hablan guaraní, niños bolivianos que hablan aymara o quechua. Ese era mi auditorio. Entonces, no sé si yo encontré el camino o el camino me encontró a mí. La fascinación por las entonaciones, por el habla y su diversidad, es creo que la que me llevó después a buscarla a través del encuentro con la palabra escrita, que es como un poco la fantasía de recuperar la materialidad perdida. Es decir, el frente a frente con el otro hace que la palabra esté integrada al cuerpo. Y uno ama eso. Y cuando ya no lo tiene más, lo encuentra a través de la lectura, porque vuelve a escuchar, en este encuentro con la palabra escrita, a ese ser que ya no está, pero a través de su voz se recupera, digamos, integralmente. De algún modo, por ahí es el caminito que pude recorrer, ¿no? Pues gracias, maestro Siriani. Gracias por su participación. Bueno, quiero decirles que tenemos 99 comentarios en el chat. No es posible darle lectura a todos. Pero sí quisiera mandar algunos saludos o que ustedes supieran desde dónde nos están viendo. Nos dicen, Eliud Zamorano dice, saludos. Liliana Merlín dice, Buenaventura, Pacífico Colombiano. Desde Paipa, Colombia, nos ve Claudia Beatriz Rosas Lizón. Adriana Ferrari dice, la lectura lo verá de la miseria, enseña a pensar. Charie Acosta dice, saludos desde la tierra que capturó el sol, Mexicali, Baja California. Caro Sosa dice, saludos maestro Amílcar. Ingrid Gómez dice, qué gran espacio.
Leticia Carrera nos manda saludos desde Ciudad de México. Eliana Pineda dice abrazos grandes. Miriam Saraí Barrera, saludos desde Hidalgo. Ingrid Gómez, saludos desde Barranquilla. Nos dice Vicido Toledo, felicidades, más lectura, por favor. Paula Andrea, saludos desde Montreal, Canadá. Gracias por tan enriquecedor encuentro. Virginia Krasniaski dice, el camino a la lectura comienza en la casa, en la escuela y por el deseo de saber, aprender y tener compañía. El mejor amigo es un libro, no nos deja solos. Bueno, como les repito, hay muchísimos también desde Hidalgo, nos saludan desde Oaxaca. Y hay aquí una pregunta que me gustaría presentar para quien la desee contestar, uno solo de ustedes o una sola de ustedes que lo desee contestar. Dice Caro Sosa, ¿qué estrategias recomiendan para que las familias puedan sumarse a la lectura en esta época de confinamiento? Quien la desee responder, adelante, por favor. Adelante, Paula. Sí, perdón, no encontraba el botón del sonido. Este es el directo. Pues mira, a mí yo quería contar una experiencia, quizás esto viene en el siguiente bloque, ¿no? Pero quizás una experiencia que yo he tenido con mis hijos pequeños. Nosotros hemos visto mucho cine con ellos y en ese momento estaban las películas de Harry Potter, creo que era la quinta, y mi marido, habíamos grabado la película y mi marido la grabó sin el final. Y entonces llegan mis hijos, se quedaron así, porque yo sí me los había leído todos, mis sobrinas, con todo, en fin. El caso, les dije, chicos, tengo el libro arriba, ¿queréis que os lea el final del libro? Y ahí se dieron cuenta que pasaban muchas más cosas que realmente en la película, y entendieron muchas más cosas. Quizás Harry Potter, quiero decir, el peligro de Harry Potter es que lo arrase todo y que no lean otra cosa más que Harry Potter ya en la vida, ¿vale? Pero no ha sido el caso, porque nosotros lo que hicimos es que a partir de entonces todas las noches yo le leía. Ellos canjearon su media hora que tenían de televisión, de poder elegir un programa para ver, a cambio de que yo les leyese. Entonces, como las monjitas, ¿no?, que decía el compañero Gerardo, pues como las monjitas, yo ahí me sentía un poco monje o monja y leíamos todas las noches. Es que no, acabamos el quinto, el sexto, el séptimo. Lucas, mi hijo mayor, tiene dislexia y siempre le había costado mucho. Después de eso propusimos retos, es decir, nos leíamos de Julio Verne y después veíamos la película, o por ejemplo Capitanes Intrépidos, la novela y luego la película, y ver que no tienen nada que ver casi la novela con la película, y así fuimos generando una conexión de familiar. Entonces yo creo que ahora en este momento que estamos confinados es quizás sacar el momento para compartir ese rato de leerles y no robarles el placer de la lectura, ¿no? O que nos lean, o en el caso de que a lo mejor los padres, los que no leen bien, que sean los hijos los que les lean a los padres. Yo creo que qué mejor momento que ahora, ¿no?, que estamos tantas horas en casa. Y hacer la ida y vuelta del cine, porque ahora es fácil, a los libros, ¿no? Y que también hay mucha facilidad para entrar en muchas plataformas y poder conseguir libros que antes era muy complicado. Bueno, esa es mi pregunta. Muchas gracias, Paula. Vamos a dar espacio solamente para dos preguntas más y continuar con la segunda ronda. La primera pregunta dice, ¿cómo descubren su propia voz narrativa después de haber interiorizado los estilos de los autores por los que transitaron el camino a leer? ¿Alguien que quiera responder? Adelante, sí, Carmen. Bueno, creo que en este caso se refiere a la gente que escribe, ¿no? Sí, así es. Porque encontrar la propia voz narrativa, claro, yo pienso que la persona que empieza a escribir es, y bueno, y los que continúan escribiendo no dejan de sentirse influidos por un autor que han leído, ¿no? Y entonces parece que escriben con esa voz narrativa, pero
Yo pienso que la propia voz narrativa se hace escribiendo y trabajando, ¿no? Bueno, mi experiencia ha sido cuando he escrito algo, yo lo tenía que escuchar en mi cabeza, tenía que escuchar esa voz que fuese armónica, esa narración que fuese armónica. Si en mi cabeza no resultaba armónica, es que no estaba bien escrito para mí. Entonces yo pienso que ahí es donde se descubre la propia voz, ¿no? Muy bien, gracias, maestra Carmen. Y la siguiente pregunta para quien desee contestar, dice Ivonne Zulemi Marín Ramón, ¿cómo motivar a los padres para seguir motivando a leer? Adelante. Bueno, es una pregunta muy bonita porque normalmente lo que está sucediendo ahora es que antes de la pandemia, cuando los niños iban a la biblioteca por cuentos o por historias, resultaban que los papás las estaban leyendo también. Es decir, los niños en este momento, en un mundo donde haya muchas bibliotecas y donde hayan bibliotecas escolares con animadores de la lectura y bibliotecas públicas con promotores de lectura, están teniendo acceso a unos materiales muy importantes que a veces ni las mismas familias pueden llegar a ellos. Entonces lo que está ocurriendo es el proceso inverso. Hay niños que en este momento están motivando a los padres de familia. Entonces, ¿cómo motivar a los padres de familia? Llevar a los niños a las bibliotecas y a las fundaciones y a las corporaciones y a los lugares donde lean libros. Porque cuando los niños empiezan a leer libros, los padres se ven jalonados por esa necesidad. Lo mínimo que debe hacer un padre de familia por ahora es no solo llevarlos a parques recreativos, sino llevarlos también a bibliotecas, al menos a una hora del cuento semanal. Ya verán cómo los padres también se hacen lectores. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a continuar con la segunda ronda. Gamaliel, si presentas, por favor. Bien. ¿Cómo he logrado que otras personas encuentren el camino hacia la lectura? Cada participante, ya saben, cuenta con 5 minutos para exponer las experiencias exitosas en el camino por la senda lectora. Inicia el maestro Gerardo Siriani. Adelante, maestro Gerardo. Bueno, yo no sé si he logrado que alguien se interese. Digo que he hecho lo que he podido. Vuelvo al tema primero. Creo que lo que uno intenta hacer es escuchar al otro. Escuchar al otro, escucharlo en el sentido integral. Es decir, no solamente qué cosas está diciendo, cómo las está diciendo, qué cosas está necesitando y cómo hace uno a partir de eso de entregar todo lo que tenga para poder encontrar una conexión con ese otro. Hay un libro hermoso de Camus que se llama El primer hombre, que seguramente lo habrán leído algunos de los compañeros que me acompañan esta tarde, que es un libro inconcluso que él estaba escribiendo cuando tuvo este accidente terrible en el que murió, que es autobiográfico y él cuenta cuáles fueron, digamos, sus primeras motivaciones, su formación inicial. Y habla de la escuela primaria y habla de este maestro que realmente fue fundamental en su vida y al que recuerda con una carta famosísima el día que le entregan el premio Nobel o unos días después. Una carta que se ha leído en múltiples ocasiones y que a lo mejor al final o en algún momento de este encuentro se las puedo leer. Tengo acá el libro a mano, es muy cortita. Y él dice, ¿qué era lo que hacía interesante el encuentro con el maestro Bernard? ¿Qué era lo que lo hacía interesante? Lo que lo hacía interesante es que amaba profundamente lo que hacía. Eso es, por eso nos sentíamos atrapados. Y amaba lo que hacía en una circunstancia que era completamente adversa.
porque el calor era insoportable. A veces teníamos que aislarnos, ¿no? Aislarnos de ese calor y de esos insectos que en esa Argelia nos volvía locos. Y sin embargo, nadie se distraía. Y no porque cada uno hiciera lo que quisiera. Era muy estricto con la disciplina, pero siempre sabía sacar, en el momento indicado, la joya indicada para que todos estuviéramos atentos. La palabra indicada y toda su entrega en eso. Yo creo que ese es el único camino. Es decir, el afecto con que uno se conecta con lo que está haciendo, pero con lo que, con el otro, con un otro. No solamente el deseo de uno, sino cuál es el deseo del otro. Me parece que ahí está lo central. Y después la otra cuestión, me parece que es ayudar a que estas personas no se sientan solas en este camino, sino que se sientan en comunidad lectora. Es decir, que se puedan encontrar con otros más allá del momento en sí del acto de lectura. Es decir, que el acto de lectura sea nada más que el inicio de un espacio de intercambio intelectual y emocional. Es decir, si uno va buscando estos encuentros y a través de la lectura en voz alta, por ejemplo, uno se pregunta, ¿cómo es esto de que ya casi no se leía en voz alta y hasta hace 200 años esa era la única forma de lectura a nivel colectivo? ¿Cómo es que Shakespeare podía interesarle a las masas analfabetas? ¿No? Si no es que se representaban esas obras, o sea, se hablaban. ¿Cómo es que el Quijote podía interesar si nadie sabía leer y escribir? Y él mismo lo cuenta Cervantes, cuando dice cuando se juntaban a leer las novelas de caballería y cada uno reaccionaba de una manera determinada. Es decir, hay herramientas, por supuesto, y vamos a hablar de las herramientas en algún momento, pero lo fundamental es la actitud. Y la actitud es, si yo pongo todo lo que tengo, si no soy mezquino con eso, si no estoy calculando cómo voy a hacer la cosa, y después si ayudo a los otros a encontrarse. A encontrarse no solamente con el pensamiento, sino con la emoción. Me parece que ahí radica el asunto. Y lamentablemente, con esto cierro, esto no se puede simular. Es decir, sí se puede construir una actuación, ¿no? Fíjense qué interesado está hoy, pero se nota. Es como cuando uno ama o no ama, uno puede decir que ama, pero si no ama, el otro se da cuenta que no lo aman. Se da cuenta que le están diciendo que lo aman, que no es lo mismo que amar. Entonces, lo mismo pasa con el espacio de lectura. O sea, yo puedo mostrarme y gesticular y hacer y traer y saltar y poner y disfrazarme, pero si no estoy realmente metido en cuerpo y alma con eso, no pasa nada. Me parece que por ahí es el asunto, ¿no? Muchas gracias, maestro. Ahora vamos a escuchar al maestro Amílcar Saavedra. Adelante, maestro, 5 minutos. Bien, hace rato me faltó mostrarles un libro. Este es mi librito de escritura de primer año de primaria. Mi librito, ¿verdad? Este, me pusieron a escribir el abecedario, aquí está. Yo creo que lo hizo muy bien mi mamá, me acuerdo muy bien, ¿verdad? Aquí está nomás, se los presumo. Aquí está. Mi libro de abecedario de primer año. Nomás para decirles lo siguiente. Como decía Siriani, ante la pregunta tendríamos que dudar si hemos logrado que otras personas se encuentren con la lectura, ¿verdad? Tendríamos que dudarlo, porque eso de decir que sí lo hemos logrado ya estaríamos en un verdadero problema. Yo creo que hay un eje. Y el eje, hay un ofrecimiento que yo me ha funcionado con los jóvenes. Y les he dicho, ¿sabes qué? Lo que tienes es, a partir de leer, tienes el derecho a decir lo que quieras, lo que sientes, lo que pienses. Ese es tu derecho, ¿verdad? Vas a tener ese derecho. Y no porque no lo tengas, sino que vas a tener una herramienta para hacer eso, para poderte comunicar, para poder manifestarte. Y hay una trampa en esto, y la trampa es que tiene que
que ante el derecho a decir lo que quieras, incluso las más altisonantes de las expresiones, las más la manifestación que quieran hacer, está mediado por el proceso de dar razones. ¿Por qué digo eso que estoy diciendo? Por preguntarme por qué siento eso que estoy sintiendo. ¿Verdad? Y es ahí, en ese expresar razones, puedes decir lo que quieras, nomás dime por qué. En esa oportunidad de dar razones, es que tengo la oportunidad de dialogar con él, ¿verdad? Y hace rato yo les dije que era el viaje, mi biografía es el viaje de una tortuga, así tendría que ser mi biografía que platiqué hace rato, ¿verdad? Y yo he trabajado en la periferia, yo sigo viviendo aquí muy cerca de donde les comenté que había hecho mi infancia, sigo viviendo muy cerca de ellos, pero pasando la autopista, los que conocen la Ciudad de México, estoy a como a 30 kilómetros de lo que es la Ciudad de México, es un cinturón a donde han habido asentamientos irregulares, y he hecho trabajo de investigación en un lugar que se llama Valle de Chalco. Tengo artículos publicados, por ahí después les voy a compartir, para que se den cuenta cuál fue la oportunidad, y con ellos aprendí cuál es, a dónde me puedo conectar con estos chicos. Y fue eso. Tienes el derecho a decir lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres, y exprésame las razones. Y en el momento en que pudieron expresar razones, pude conectarme con ellos, ¿verdad? Y de esa manera valió también para los textos escritos. Los libros pueden decir lo que quieran. Vamos a buscar las razones del texto. Y ahí puedes comentar y decirle lo que quieras, lo que pienses, lo que sientas, ¿verdad? Ante esa palabra escrita, a eso que ha quedado ahí petrificado, ¿verdad? Esas palabras, y que adquieren voz en ti, pero adquieren sentido en el momento en que los lees. Porque finalmente están ahí esas palabras, pero adquieren sentido cuando tú los lees, y ese sentido que cada quien asume es diferente. Tiene que ver con una experiencia, primero con una experiencia de vida, ¿verdad? Y eso lo tengo muy claro. Por ejemplo, cuando yo leía la palabra casa, lo primero que evocaba era mi casa inmediata, ¿verdad? Y ya si ese texto le vas agregando otros elementos, que una casa de dos pisos, que una casa, entonces vas transformando esa casa que tú tienes, y te la apropias una nueva casa. Y eres capaz de pasar de tu casa a las otras casas. Y así pasa con cada una de las palabras que vamos ofreciendo. Y entonces yo digo, es a través de las razones, es allá donde podemos dialogar. Es a donde les podemos ofrecer a los chicos, a las personas que estemos invitando, es ahí cuando pueden dialogar con otros textos escritos. Esa es mi consideración. Y no estoy pensando en una herramienta específica, sino un acto de diálogo. Un diálogo horizontal. Un diálogo horizontal entre el lector, entre el que se asume promotor, y entre el texto, ¿verdad? El texto escrito. Y bueno, también ahí tengo que decir, sobre todo cuando estás iniciando actos de promoción, tienes que abrir tu noción de texto. El texto amplio. Hace rato decían las películas, todo lo que, la parafernalia que hay ahora aquí en los soportes electrónicos, ¿verdad? Los textos, toda esta situación, esos textos tenemos la oportunidad de dialogarlos a través de externar razones, dar argumentos, ¿verdad? Eso nos coloca y podemos estar en puntos extremos respecto a algún evento, alguna situación, pero el argumentar, el dar razones, nos acerca, ¿en dónde? En el diálogo. Eso es lo deseado. Gracias. Reinicia tu audio, Gamaliel, reinicia tu audio. Bien, muchas gracias, Amílcar. Vamos a presentar ahora a la compañera Carmen Hernández Montalbán, que nos comente. Bueno, pues muy interesantes todas las aportaciones, ¿no?, de los compañeros.
En cuanto a animación de la lectura, yo tuve el contacto a través de la universidad, porque, como sabéis, estudié biblioteconomía y una de las asignaturas de ese grado, de esa carrera, era la animación a la lectura. Allí conocí algunos autores que trataban sobre el tema, como por ejemplo se nombró a Gianni Rodari y su libro famoso La gramática de la fantasía, ¿no? Que proponía como ejercicio para los niños que los cuentos se cambiaran, que los niños tuvieran la facultad o tuvieran la oportunidad de cambiar la historia o de cambiar los finales de las historias, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo pienso que, bueno, ante lo que han dicho todos, hasta ahora los que han participado, en la lectura hay que tener en cuenta que es un acto de comunicación. Y como acto de comunicación que es entre la persona que ha escrito un libro y el lector que se acerca a ese libro, se tiene que producir una empatía entre ambos para que se dé ese acto de comunicación lectora. No sé, supongo que os habrá pasado que muchas veces cogéis un libro, leéis las tres primeras páginas y lo dejáis, no retomáis la lectura más, porque no se ha producido ese acto de esa empatía entre el libro y la persona. Tal vez no porque no nos guste el libro, puede ser que en otro momento ese libro se lea y se lea de otra manera. Lo que quiero decir con ello es que se tiene que crear una empatía y tiene que crearse un vínculo. Y que el acto de leer, pues que no sea solamente, no se quede ahí en la lectura, sino que se pueda comentar con otras personas y se puedan intercambiar impresiones acerca de lo que se está leyendo. Pienso que el vínculo afectivo o el vínculo empático entre el lector y las personas con las que comenta un libro es importante. Si no se produce eso, como decía, creo que se llama Ciriaco, decía que el hábito no hace al monje, y es verdad. Si una persona nota en un libro, por ejemplo, o en un texto, que lo que se está diciendo es algo impostado, no es algo verdadero, no es algo auténtico, no se produce ese vínculo entre el lector y el libro, ¿no? La comunicación tiene un factor emocional y eso es lo que hay que tratar, desde mi punto de vista, de despertar en las personas que se quieren acercar a la lectura. Y nada más. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora al maestro Yepes. Adelante, maestro. Vale, entonces, ¿cómo ha logrado que otras personas se encuentren en el camino a la lectura? ¿Cómo lo he logrado yo? Además de ser un lector empecinado y darle gozo a mi ser y evocar a personas conocidas gracias a pasajes y a textos completos que les pueden producir placer, sin duda, lograr que otras personas se encuentren en el camino a la lectura ha tenido que ver con hacer una lectura minuciosa de mi propio camino, de ese camino como promotor de lectura. Esto con el fin de poder extender las fronteras de mi ámbito de actuación, es decir, sacarlo de estados de resignación para darle a mi entorno no solo mayor proyección, sino nuevos espacios con otras complicidades. Empecé con la animación a la lectura, compartiendo cuentos infantiles con mis hermanos pequeños de la segunda relación de mi padre, que al parecer no fui muy efectivo. También con los niños del barrio, con alumnos de escuelas y colegios de las comunas de Medellín. Y además aproveché cada reunión familiar y de amigos donde me dan la posibilidad de hacerlo. Con los días descubrí, esto no es nada extraordinario haberlo hecho, que si 40 maestros hacían animación a la lectura, como creía yo que se debía hacer para lograr resultados exitosos, posiblemente eran 1.600 los niños beneficiados y no los 40 que yo tenía inicialmente. Así que decidí compartir con maestros la información que creía podía darles ese resultado eficaz. ¿Cuál información es la pregunta?
En los seminarios de promoción de lectura les invitaba a leer historias que podían revisar para buscar cuáles podrían llegar a los niveles de gusto, interés y experiencia lectora de los niños. Los convidaba a un viaje por autores fabulosos que los profesores de mi ciudad por esos días no tenían en su radar pedagógico. Por ejemplo, además de los adorables hermanos Grimm, Charles Perrault y Hans Christian Andersen, les presentaba autores modernos y contemporáneos: Roald Dahl, Arnold Lovell, Toni Ross, Christine Nöstlinger, María Gripe, Ligia Boyunga Núñez, María Elena Walsh, Elsa Isabel Bornemann, Llanos, María Gripe, Gianni Rodari, Irene Vasco, Yolanda Reyes, Gloria Cecilia Díaz, Evelio José Rosero e Ibar Dacol, por citar algunos de los que hoy recuerdo. Después de la formación, seguí leyendo mi entorno inmediato. Tampoco fue fácil darme cuenta de que se carecía de recursos para llevar a cabo ejecutorias de largo alcance que permitieran procesos. Además, por esos días nos interesaba saber qué otras cosas se hacían en el mundo, así que decidí convertirme en gestor administrativo. Tendí a relacionarme con directivos y fuentes oficiales y armamos un grupo de promotores en una red de bibliotecas. Esto tuvo tan buenos resultados que llegué a una fase donde encontré otra manera de mostrarle el camino de la lectura a otros, la escritura. Para respaldar los procesos de formación, escribí los ejercicios, las reflexiones, los distintos interrogantes que este camino me han suscitado. Surgieron, además del ensayo ya citado de No soy un gánster, que a propósito fue un ensayo creado para incitar a los jóvenes a que dejaran el camino de las armas y siguieran el de la lectura. Surgieron otros libros tales como La promoción de la lectura, conceptos, materiales y autores, elaboración de proyectos institucionales de promoción de la lectura, la promoción de la lectura en tiempos aciagos y otro que llamamos consideraciones políticas en torno a la biblioteca pública y la lectura. Estos y otros escritos aparecieron. Y cito estos títulos porque considero que les puede dar a ustedes una información entre líneas de lo que estábamos haciendo para buscarles el camino a otros. A propósito de ese último título con sabor a política, el paso siguiente tuvo que ver con un ejercicio político real. Nos aliamos con un alcalde escritor, que si lo han leído sería fabuloso, se llama Alonso Salazar, autor de No nacimos pa' semilla y Mujeres de fuego. Con ese alcalde logramos crear una política pública de lectura y bibliotecas. Para mí, esta es la actuación más importante en la que he participado como promotor. Se hizo una verdadera política. No fue un plan de gobierno, tampoco una norma coyuntural para alimentar el ego de un mandatario. Conseguimos las directrices y los recursos perpetuos para nuestras pequeñas, medianas y grandes tareas de fomento de la lectura en la ciudad de Medellín. Y algo importante, por ley quedó conformado el Comité Interinstitucional de Lectura, que sigue haciendo veeduría y participa en la planeación de eventos que dan cumplimiento al plan de lectura de esta ciudad, que entre otras cosas es diseñado y actualizado de modo participativo. Para mí, una política pública de ciudad es tan importante, ojo con eso, o más importante aún que una política nacional, pues sin esta es posible que los recursos de políticas globales se vayan al traste o no se tenga la capacidad de negociación de recursos nacionales, regionales e internacionales. Para finalizar entonces, podría decir que este trayecto del camino es el que tiene más carriles a transitar. Gracias. Muchas gracias. Corresponde ahora el turno para la compañera Paula. Adelante, Paula. Hola. Cuando yo hice un máster de promoción de la lectura, de animación a la lectura, y cuando yo me llamo animadora a la lectura, me imagino en lugar de en una cancha baloncesto con pones, en mitad de una biblioteca con libros, ¿no? Así, haciendo lo mismo, que es un poco la metáfora de lo que hacemos muchas veces en las bibliotecas cuando tenemos un montón de libros allí, pero realmente los mostramos, pero no los ponemos en expositores, pero no nos adentramos en ellos y no somos capaces de conocer lo que tenemos entre manos. Es decir, no somos capaces
pues lo que hace un momento decías, ¿no? O decía Luis, conocer la literatura infantil, juvenil, de todas las épocas y en todo momento. Y estar un poco al tanto de lo que hay, de lo que no hay, y tener un criterio para poder escoger. Para mí, que es... Ay, Dios mío, me dice que mi conexión es inestable. Bueno, ya bien. Para mí, me parece que es muy útil dar una... Creo que está ¿sí? fallando la señal, Paula. Julio, está fallando. Es que te has llevado el móvil a la cocina. Perdón, estamos con conexión con datos, perdón. No te preocupes, ya te recuperamos, ya te estamos escuchando bien. Sí. No, perdón, a mí animar a leer no es fácil, sobre todo tienes que conocer a quién quieres animar a leer, y es un poco, y en esa línea va un poco con lo que decía Carmen y con lo que decían Gerardo, ¿no? Con la empatía y el ponerte en lugar del otro y conocer al otro, porque si no, realmente no vas a animar a nada. Para mí hay algo, o sea, porque decimos, ¿qué es la lectura? Para mí es conversar, es convertir, es convertirse, es enredarse, es amar, es compartir un mundo con unos personajes que de pronto en tu vida y que toman prestada de ella sus voces, sus movimientos, sus olores, tu realidad y la transforman. ¿Qué es lo que decíais vosotros de ese eco de voces, ¿no? Que estábamos hablando antes, que hablaba el compañero, es decir, es que para mí hay un montón de voces ahí. Pues sí, es verdad, hay un montón de voces que están ahí. Pero yo me planteo, a ver, cuando quiero animar a leer, ¿por qué leen? Para empezar, tiene que haber, para mí en la lectura tiene que haber varios ingredientes. Uno es la soledad, que puede darse en un aula, ahí puede darse en un sitio lleno de espacio. Yo tenía una facilidad de niña espantosa para meterme dentro de un cómic y ya me podían decir 10 veces por la mesa que yo estaba con mi cómic y que, a ver, ¿eh? Para mí ese ya es el espacio, es decir, es la soledad, el aislamiento, el aburrimiento y el silencio. Sobre todo el aburrimiento. Nosotros tenemos que conseguir que nuestros hijos, nuestras hijas se aburran. Y se aburran soberanamente, que no tengan acceso a nada más que a libros y a juegos. Es decir, y en un momento determinado, cuando ya están aburridos de jugar, que lean. Y puede parecer un poco así drástico, pero es que no hay otra manera. Y aquí vienen las preguntas que yo me he hecho. Quizás no tengo todas las respuestas, pero sí tengo muchas preguntas. ¿Por qué leen? Pues mira, por algo que ha dicho Carmen, que ha dicho Gerardo y que habéis dicho vosotros. Leen porque alguien les contaba cuentos. Leen porque escuchaban cuentos en la radio. Leen porque alguien les leía en voz alta. Leen porque alguien dejó una historia a mitad y había que saber cómo acababa. Leen porque le seguían leyendo cuando ya sabían leer, pero nadie les robó ese momento mágico que es que te lean en voz alta, aunque ya sepas leer y ya puedas ser independiente, porque eso es algo maravilloso. Leen porque alguien les dedicó tiempo. Leen porque les ganaron la partida a la tecnología, se la ganamos. Es decir, cuando están ahora ya los niños no se aburren porque tienen la televisión, sino luego tienen la consola, sino luego tienen la tablet. Y de la tablet pasamos a los ordenadores o las computadoras, como decís allá, sino a los móviles o los celulares, y sino a las tabletas. Hay que elegir, hay que decirle a las personas que tenemos a nuestro alrededor, chicos, hay que elegir, es decir, tienes que elegir qué vas a hacer. Televisión, vale, ¿qué vas a ver de la televisión? No es enchufarle lo que echen, no, escoge. Pero de la misma manera con el juego de ordenador y con la misma manera con la lectura. Y después, todo ese tiempo que tenemos en nuestra vida, que es un tiempo limitado, lo que tenemos que hacer es decir, lo mismo de tecnología, todas juntas, eso le vas a dedicar a la lectura. Y eso ponerlo como norma, como de la misma manera que nos sentamos todos a cenar y nos ponemos a hablar y decimos, no, apagamos la televisión y es el momento de cenar, de comer y de hablar. Pues de esa misma manera tenemos que decirlo. Es que no es un castigo, no, niño, deja eso y ponte a leer. No, eso no es así, eso no es lo que yo considero. Pero si no hay otra opción, porque es decir, ya se ha acabado, ya todos tus tiempos se han consumido, tu tiempo de televisión, tu tiempo tal, estará el aburrimiento y al final
acabaremos leyendo. Pero eso, como tutores, como padres, como madres, nos tenemos que esforzar en darles ese espacio para la lectura. Se me ocurren muchas más preguntas. A ver, ¿leen porque alguien supo crear un camino de ida y vuelta, por ejemplo, entre el cine y los libros? ¿Leen porque alguien les facilitó una selección de textos y películas, imágenes de calidad literaria y artística y cinematográfica y les acompañó en ese camino? ¿Leen porque alguien alimentó este imaginario y no dejó que solo Disney o otras grandes producciones multinacionales ocuparan ese espacio artístico de escuchar, de ver? Siempre son las mismas voces. Si es que todos en nuestra cabeza vamos a tener siempre la misma voz de la sirenita, por Dios, ¿no? Es que no podemos dejar hasta que eso nos lo roben, hasta que nos roben las voces de los libros. Es maravilloso cuando la voz en un libro de pronto escuchas a tu tía, porque son las voces que tú conocías, ¿no? Ahora resulta que es la de la televisión, por Dios. No nos podemos dejar que nos roben eso, y por eso está la variedad. Y hay un montón de películas, de cine, de dibujos animados y de libros que nos puede dar eso. Y sobre todo, leen porque alguien decidió acompañarlos en este maravilloso viaje. Y bueno, hasta aquí llego en esta pregunta. Muchas gracias, Paula. Gracias, Paula. Bueno, vamos a leer algo de los comentarios que están por acá. Ya alcanzamos los 143 comentarios. Tenemos más de 80 personas visualizando la transmisión. Entonces, no es posible dar la lectura a todos, pero voy a dar paso aquí a algunos. Dice, saludos desde Monterrey, México, también desde Iguala, Guerrero. Saludos desde Buenos Aires, nos dice Carlos A. Ricciardelli. Maravillosa, extraordinarios ponentes, dice Leticia Carrera. Jesús Victoriano García dice saludos desde Iguala. Hermoso tema el de hoy, gracias por compartir. Miriam Saraí Barrera. Daniel Casanova dice, impresionante alineación, felicidades a todos. Y la verdad es que yo quiero hacer hincapié en este comentario porque más impresionante alineación no pudimos haber tenido. Y bueno, ustedes no están para saberlo ni nosotros para contarlo, pero en Argentina nada más tenemos como 2 horas de diferencia, pero las maestras que nos están acompañando desde España, no sé, ya estamos como arriba de las 11 de la noche por allá, ya se están desvelando, están haciendo un enorme esfuerzo por estar con nosotros y se los prometo que se los agradecemos muchísimo. Nos estimula mucho ver que tantísima gente les saluda, les reconoce sus trayectorias. Y bueno, dice Adriana Ferrari, todos los caminos son lo mismo, lo importante es transitarlo con un libro en la mano. Y voy a hacer aquí una pregunta que expone Liz Mirel Cázares. Y dice, ¿cuáles son los autores que les han acompañado y que tienen de cabecera? Quien guste contestar la pregunta. Juan Rulfo. Adelante, ¿sí? Juan Rulfo, por ejemplo, ¿no? Haciendo un guiño quizás a México, pero para mí me lo regaló una amiga con 17 años y me quito el sombrero, por ejemplo. Yo he notado que en la medida que pasan los años, los últimos que va leyendo uno son los que ama, pero a mí nadie me destrona 100 años de soledad, me destrona a García Márquez. Cuando esté aburrido, estoy aburrido, por cualquier página que abra uno de sus libros, siempre hay una frase, casi un poema o un pequeño ensayo. Lo amo perdidamente. Bueno, yo quiero... Dale. Carmen, luego el maestro Siriani, sí. Bueno, voy a decir uno por decir uno, porque la verdad que todos los que habéis dicho coincidimos, ¿no? Benito Pérez Galdós es un autor español que para mi gusto es el más grande de todos los autores españoles. Benito Pérez Galdós. Y su descripción de personaje. Muy bien. Maestro Siriani. Sí.
puedo decir antes que nada que me encanta cómo habla Carmen, me encanta la entonación andaluza. Y ahora entiendo también por qué un poco los argentinos tenemos algo de eso también, ¿eh? Claro que sí. Después. Además, el fundador de Buenos Aires era gitano, era de Guadix. Sí, sí, o sea, si los andaluces son los que nos han enseñado. Pedro de Mendoza, claro, era de aquí. Claro, y murió en el mar, regresando. Sí. Miren, yo quiero hablarles de uno en particular, no solamente porque me encanta, que es Scorza, un peruano, no solamente por su obra, sino porque es como. Nosotros tenemos un dicho acá en Argentina que es el sueño del pibe. El sueño del pibe es como la realización del imposible. Scorza era poeta y era, se ganaba la vida como periodista. Y lo manda el diario a cubrir una nota por un conflicto en los Andes Centrales del Perú, de los indígenas de los Andes Centrales peleando siempre contra las mineras norteamericanas. Y se engancha de tal manera con eso que ya no puede dejar eso y escribe Redoble por Rancas y después sigue una saga con Garabombo el Invisible, El Cantar de Gapito Robles, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué me encanta? Porque articula la realidad durísima, económica, social, política de ese Perú en permanente tensión con la mitología quechua y lo hace con una naturalidad absoluta. Y además, su novela logra tal éxito en aquella época y es traducida a tantos idiomas que se empiezan a organizar movimientos para lograr la libertad del líder que estaba preso, el líder de los indígenas de los Andes, que estaba preso en una cárcel amazónica. Y el gobierno peruano lo tiene que poner en libertad y Scorza va a la cárcel y lo saca de la cárcel al líder. Bueno, realidad, literatura y vida, yo no he encontrado un caso tan parecido. Entonces, Redoble por Rancas, Manuel Scorza y todos sus 6 títulos que siguen a Redoble por Rancas. Gracias, maestro Siriani. Bueno, pues hasta allí los comentarios bueno, hay muchos más comentarios, les vamos a dar lectura después de la siguiente ronda. Ahora sí, Gamaliel, si quieres irles dando el orden, por favor. Bien. El último cuestionamiento es, ¿cómo hacer que las personas interesadas en promover la lectura tengan éxito? Aquí vamos a pedir la participación a Carmen Hernández. Adelante, Carmen. Creo que Carmen no está en la sala. Bueno, vamos a esperarla. Ajá, el siguiente. Vamos a esperar a Carmen y pues el maestro Gerardo Siriani. Adelante, bueno, maestro. Bueno, la primera cosa que quiero decir es que tenemos que luchar contra algo que es lo que predomina hoy en día. Lo que nos ha atravesado a todos en todas partes es el individualismo. Es decir, yo voy a explicarles cómo es el asunto, yo soy el mejor, yo tengo la precisa enseñanza a partir de la cual se les va a iluminar la vida, y el yo no funciona en esta cuestión, porque lo que necesitamos es construir colectivo. Es decir, la gente que quiere leer con otros tiene que encontrarse con otros que también quieren leer con otros. Y tienen que intercambiar experiencias, intercambiar recomendaciones, saberse acompañados en este camino. Entonces, la primera cuestión es decir, júntate con otros que tienen la misma vocación que tú, que les gusta hacer lo mismo, que quieren hacer lo mismo. Esa es la primera cuestión. Me parece que es importante sentirse acompañado, sentirse respaldado, sentirse escuchado. La segunda cuestión es que no podemos ponernos a promover este trabajo y decirles, lánzate como el Borras, como se dice en México, ¿no? Es decir, ¿dónde quieres hacerlo? Tienes que conocer el espacio, tienes que conocer la gente, tienes que tener un panorama, no solamente de su discurso, de su lenguaje, sino de lo que emocionalmente pueda darse en esta conexión. Entonces, esto me parece que es importante. El reconocimiento
de los espacios en donde quiero trabajar. Tercero, la construcción de acervos. Es decir, yo no necesito tener la suma del conocimiento para empezar a trabajar en esto, pero sí tengo que tener un punto de partida, tengo que tener una cantidad de obras. Si estoy trabajando con niños de literatura infantil y juvenil, o si estoy trabajando con adultos, o si estoy trabajando con adolescentes, tengo que tener un conjunto de obras sobre las cuales he desarrollado experiencias y me he escuchado a mí mismo como lector. Es decir, entonces proponerles a la gente, a las personas que quieren trabajar en esto, que hagan el esfuerzo por estar seguros de cuál es su conexión con lo que quieren proponer a otros. Y no pueden estar seguros de cuál es su conexión simplemente con la idea de que tal obra es buena o tal obra no es tan buena o tal obra no la recomendaría nunca. Tienen que escucharse en su interpretación de la obra. Es decir, yo les diría, muchachos, además de elegir, lean en voz alta para sí mismos, para saber qué es lo que están pensando y qué es lo que están sintiendo al momento de leer. No antes de leer o después de leer, al momento de leer. Es decir, esta cuestión nos lleva a otra recomendación. Hay que tener la convicción, y esta también es muy difícil en momentos en donde el elogio es el elogio de la cantidad y no de la calidad, hay que tener la convicción de que si yo leo más de una vez la misma obra que quiero compartir con otros, no estoy repitiéndome, sino que estoy reconstruyendo una historia que cada vez es diferente porque cada vez hay matices que yo añado a medida que voy ingresando en los recovecos de esa historia. En síntesis, rebobino. No hacerlo solo, sino hacerlo con otros. Definir el espacio en el que voy a trabajar. Saber mis limitaciones, saber que no puedo trabajar en cualquier lugar ni en cualquier circunstancia. Armarse de un acervo, o sea, de un conjunto de obras básicas a partir de las cuales voy a iniciar este camino. Acervo que está, por supuesto, en permanente reconstrucción, dando de baja algunas cosas, agregando otras, dando vacaciones algunas, haciéndolas regresar, etc. Y después prepararse intensamente alrededor de mi vínculo con las obras con las que quiero trabajar. Es decir, volver a la lectura intensiva, es decir, a leer y releer y releer muchas veces. Esto que los actores llaman trabajo de mesa, bueno, esto tenemos que hacer los que vamos a compartir la lectura con otros. Tenemos que volver hasta estar muy imbuidos de lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, por qué lo vamos a decir. Pero cierro, lo primero, romper la soledad. Es decir, estar en unidad de pensamiento, de emoción y de acción con otras personas que tienen esta misma vocación de leer para otros y leer con otros. Bueno, eso, básicamente eso. Muchas gracias, maestro Siriani. Ahora vamos a escuchar a la compañera Paula. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo y bueno, a ver, yo aquí tenía algunos pequeños apuntes, pero por no reiterarme, porque como pues, que tenemos que ser lectores quienes animamos o promocionamos la lectura, conocer la literatura en profundidad, como decía bien el compañero Gerardo, ¿no? Y releer mucho para poder compartir. Bueno, los clubs de lectura serían un punto importante, tanto infantiles como juveniles, como para público adulto. Formarse y entender cómo funciona, por ejemplo, un libro álbum, que es una lectura diferente a la de los libros sin imágenes, ¿no? O libros ilustrados. Ser conocedores de cine, de cómic. Y si no eres conocedor de todo, intentar que, pues, arrimarte a quien te pueda ayudar en un determinado tema, ¿no? En un momento determinado.
conocer las tendencias, por ejemplo, de lo de los booktubers, me parece muy interesante. Ahora en red está habiendo un boom, ¿no?, de un montón de gente de booktubers que en realidad no son más que chiquillos o chiquillas, o no tan chiquillos o tan chiquillas, que de pronto comparten. Hemos encontrado en la red un punto de encuentro. Lo que antes íbamos a una biblioteca, en un club de lectura, ahora lo podemos hacer a través de la red. Pues estar al tanto. También para ofrecer alternativas, porque a lo mejor ahí hay materiales que igual no nos parecen realmente, no sé, que a mí pueden no parecerme interesantes literariamente hablando, ¿no? Yo me he leído muchas cosas con mis hijos precisamente para decir por aquí sí o no, o comentar con ellos, ¿no? Nos lo hemos leído, si está interesante, tiene tal, pero tú te has dado cuenta que, y te has dado cuenta del trasfondo que cuenta o de lo que dice, ese tipo de reflexiones, ¿no? Ser empático, saber escuchar. Sobre todo si tienes que animar a leer a alguien, tienes que conocer mínimamente a esa persona para poderle indicar qué temas. Y sobre todo hay una cosa que yo pongo aquí sobre la mesa, que es no educar en valores. No cuestionar la moralidad de un texto. O sea, todos los textos que leemos son morales, porque todos hablan de las personas, de lo que el ser hace, o sea, de lo que las personas, de sus acciones, de sus caracteres. Y no hay que confundir la didáctica con la literatura, ni la pedagogía con la literatura. Es otra cosa. La literatura no tiene nada que ver con eso. O sea, si nosotros queremos decirle a un niño esto está bien, esto está mal, no es a través de un libro. El libro expone, quiero decir, el buen autor muestra una realidad. Y lo que de ahí uno extraiga o no, es cuestión del lector. Quiero decir, el escritor ya hizo su trabajo y es el lector quien lo completa. Pero a mí me horrorizan los libros para. Yo lo siento mucho, pero no. Creo que un libro no está para explicar una separación, y yo tengo uno escrito sobre, pero es que yo fui niña de padres separados. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Quiero decir, todo tema es susceptible de ser convertido en literatura, pero el problema es que utilicemos desde la escuela los libros para leccionar o para adoctrinar a la infancia, y para mí eso es terrible, y eso es algo que marcaría sobre todo para aquellos promotores, promotoras que vayan a dedicarse a la infancia o a la juventud, ¿no? Para animar a leer. Y bueno, hoy solamente, y me voy a terminar con un ejemplo de unos libros, de unos talleres que hice en el País Vasco para una editorial. De pronto me encontré unos libros de Alfredo Gómez Cerdá, que eran Barrio Medellín y La Jefa de la Banda, y entonces de pronto eso sucedía en el barrio de Santo Domingo Savio, ¿vale? Y eran un montón de chabolas. Entonces aquello sucedía en chabolas. Entonces tú se lo llevas a unos niños españolitos, todos en un colegio, además era un colegio bien, y llegas allí y entonces aquellos, claro, era otra realidad, aquellos que te tocan, ¿no? O si tenemos que concienciar. Entonces yo lo primero que hice fue ponerles unas fotografías, ¿vale? Unas fotografías de chabolas, todas en blanco y negro, y les dije, ¿esto dónde es? Y todos decían, Medellín. Esto de ahí, Medellín. Y esto de... Y ahí le dije, ah, bonitos. No, esto es Bilbao. Ahí vivían vuestros abuelos. Ahí vivían vuestros abuelos. Y ya el libro lo ves desde otro punto de vista. Quiero decir, ¿qué pasa? ¿Que aquí el primer mundo, España es primer mundo? Hay submundos en todos los mundos, en todas. Entonces, y a partir de ahí, bueno, la historia sucedía, enterraban una caja, y entonces yo les conté, yo siempre lo llevo al terreno de lo personal, les conté una anécdota con mis hijos. El pobre mayor me va a matar cualquier día por contar todas sus intimidades, pero yo llego un día al piso, mi hijo ya tiene, acaba de hacer 21 años, esto fue hace 2, tenía 20, yo llego al piso, llego allí donde él está viviendo, porque se ha ido a estudiar a otra ciudad. Entonces llego y me encuentro una caja que pone los problemas del futuro. Yo no me atrevo a abrir esa caja. A ver, con un niño de 20 años, tú no le doctoreas, o 19 años, no le doctoreas sus cosas. Pero toda intrigada, que habrá en esa caja los problemas del futuro. Total, que cuando llega digo, ¿qué hay en la caja? ¿Lo puedo saber? Y me dice, sí, mamá, ábrela.
estaba llena de calcetines desparejados, los problemas del futuro, todos los calcetines que se traga la lavadora. Entonces, para mí, yo partí de esta idea, se lo conté al grupo, se lo estaba contando, y decía, digo, venga, ahora vamos a hacer nuestra caja, nuestros problemas del futuro, y vamos a encapsular, vamos a poner qué cosas nosotros, una frase que nos quisiéramos encontrar o un objeto que nos quisiéramos encontrar dentro de 20 años, ¿qué pondríais cada uno de vosotros? Y entonces ellos, cada uno, mentalmente lo fueron poniendo y me fueron explicando. Y termino con una anécdota hermosa, que hubo un niño que dijo, este taller lo hice, creo que fue hace ya 2 años, en 2018, me dijo una fotografía de toda mi familia de 2015. Yo no dije nada, dije, ay, qué bonito. Y luego las maestras se acercaron y me dijeron, su padre murió hace 2 años y en esa fotografía estaba el papá y estaban todos. Y la literatura lleva a emociones, y eso es lo que yo trato de hacer en talleres, conectar a las personas con el libro. Muchas veces, sobre todo si son, pues ya digo, son niños y niñas, tratar de hacerles ver un poco más allá. Y desde luego no aleccionar, sino que sean ellos quienes extraigan sus conclusiones. Y eso es lo que yo trato de hacer también cuando formo. Llevo 23 años trabajando en esto y eso es lo que trato de hacer, transmitir mi pasión. Y corto que me he excedido. Perdón. Muchas gracias. Ahora al maestro Bernardo Yepes. Lo escuchamos. ¿Cómo hacer que las personas interesadas en promover la lectura tengan éxito? Ándale. Es difícil y estoy de acuerdo con lo que han planteado mis compañeros. Claro que sí, estoy de acuerdo. Vamos a ver si podemos aportar algo más. Eso es complicado, porque esa pregunta se la hacen las demás profesiones. Existen los que ganan y los que pierden. Están los que levantan milenarios edificios y quienes hacen puentes que se caen al paso de un tropel de caballos. Hay quienes resucitan personas con su inteligencia y buen juicio, y hay quienes las dejan morir por desidia. Hay buenos y hay malos promotores de lectura. Los resultados positivos se dan en virtud de un conjunto de facultades que suelen poseer los ganadores, recordando que en nuestro caso ganar es hacer lectores, y esto necesariamente no tiene que ver con un lucimiento individual, sino más bien con una entrega personal. Facultades o atributos tales como convicción, conocimiento, creatividad y pasión son necesarios para enfrentar esto con éxito. Cualquier empresa necesita de eso, por monumental que sea. En este caso, para que una persona obtenga éxito promoviendo la lectura, debe tener claridad en relación con la envergadura de su labor y el reto personal que se propone como individuo social. Quizá para algunos está bien dedicarse solo a la animación a la lectura en el contexto familiar, para otros en el escolar, otro lo querrá en lugares de no convencionales. Habrá quien tenga unas metas colosales y su deseo sea contribuir a derrotar la injusticia social. Si cada uno lo hace con convicción, tendrá un camino abonado. Si no lo hace, la convicción, lo primero que debemos trabajar es en ese aspecto. Hurgar en su ser para descubrir si es la persona indicada para emprender esta labor. El conocimiento es clave en cualquier disciplina. Además, es una responsabilidad ética. Los grandes profesionales se caracterizan por una gran dosis de autoformación en sus vidas. Lejos de ellos está el conformismo. Esa, sin duda, es otra recomendación. También se habla de la creatividad para conseguir el éxito y darle avance a la ciencia y el arte. ¿Pero de dónde surge esta? Es posible de la inspiración, que a su vez se consigue en la apreciación de referentes. La literatura, en este caso, es lo que yo recomiendo como fuente de inspiración para soltar amarras e intentar ir más allá de lo establecido, de lo que se ha establecido convencionalmente, es decir, más allá de un insecto llamado Gregorio Samsa. Leer mucha literatura, de todo tipo, de todos los frentes, matices y países, todas las escuelas y todas las anarquías. La pasión, no sé si la venden. Puede que la vendan por ahí, o si se puede inyectar, hay que buscar para que la inyecten. Pero si existe algún método para provisionarla, esa es la otra recomendación.
En los proyectos de formación se consigue muchas veces con discursos inspiradores. Es posible que así se despierte. No sé si pueda ser creada, pero sí sé que una persona apasionada se come el mundo. Bueno, y esto a mí me parece importante. Hay que ser generosos con nosotros mismos. Leer mucho para nuestro ser, como lo han dicho mis compañeros. Darle además oportunidad a esa voz interior lectora que se exprese, pues cuando se afina suele tener muy buen gusto. Con el buen gusto vienen estupendas recomendaciones. Importante también leer mucho al otro, a los otros, los entornos, las posibilidades diversas en las otras artes, la música, la pintura, el cine, los viajes, las conversaciones cotidianas. Y lo otro es que hay actitudes estas que requieren las profesiones. Un banquero debe ser mezquino, raro que no lo sea, podría fracasar en su objetivo de acumular dinero. Otros profesionales deben guardar secretos. Para un investigador privado sería complejo llegar a feliz término con una tarea si todo lo que indaga lo divulga a todos los vientos. También los jueces deben saber de reservas de sumarios con el propósito de poder impartir justicia. El promotor de lectura, comparado con estos ejemplos, debe tener aptitudes contrarias. Por naturaleza debe ser generoso con la información que posee, con su conocimiento, en su comportamiento. Si no nace con esta cualidad, si químicamente no es generoso, entonces una de las cosas que requiere es formación en el arte del desprendimiento. Porque en todos sus procesos la promoción de la lectura es dar y recibir. Desde el instante en el que leemos un libro para satisfacer nuestro gusto, nos conectamos con seres cercanos o distantes que hemos conocido en cualquier lugar del mundo, un día cualquiera, en un momento determinado. Ya lo he dicho, un párrafo, una historia completa, nos lleva hacia algunos de ellos, nos hace murmurar. Uy, cómo gozaría Sutano con ese párrafo, cómo desearía tener Megano este libro. Es decir, que de entrada la actitud altruista del promotor lo lleva a imaginar la felicidad de seres afines a esa lectura que estamos develando. En esta labor, un ser egoísta, un acumulador de información, ansioso por montarse en el tren de la competitividad, con el fin de ser el mejor y más reconocido, emulando la actitud de un pseudocientífico vinculado a un laboratorio farmacéutico, no es ningún chiste, es casi una tragedia. Querer mostrarse en esta profesión como un rey acumulando poder y conocimiento es un absurdo, porque el principio, la esencia y el fin de la promoción de la lectura es dar y recibir. Su ejercicio fluctúa en un constante compartir, ayudar, entregar, dividir, auxiliar, repartir, distribuir, intervenir, asignar y demás sinónimos. Y esto sucede incluso cuando el libro está cerrado. Es más, cuando un libro se encuentra durmiendo un sueño eterno en algún anaquel, es cuando más se requiere la generosidad de un animador que lo despierte, que intente tatuarlo en el alma y cerebro de un hambreado de la lectura. Por ahí puedo dejar. Muchas gracias, maestro. Carmen, es tu turno en esta última ronda. Te escuchamos. Carmen, micrófono. Carmen. ¿Se escucha? ¿Ahora? Sí, ahora. Bueno, he tenido que ir a por el cargador porque se me acababa la batería. Pues nada, decía que como animadora a la lectura, dentro de la asociación La Oruga Azul, que aquí estamos trabajando en Guadix, solo puedo contar la idea o experiencias que hemos llevado a cabo, porque tampoco tengo mucha experiencia realmente en estos temas, no la tengo. Trabajo en un archivo y esto va por otro camino. Entonces, pues no sé, por ejemplo, en cuanto al tema de la poesía, ¿no? Que ya por su propio lenguaje singular que tiene, es digamos como la cenicienta de la lectura y de los niños más aún, ¿no? Se nos ocurrió hacer un taller que se llamaba La poesía y los sentidos, para hacer comprender a los niños las cualidades que tenía el lenguaje connotativo de la poesía, ¿no? Y cómo se relacionaba con los sentidos, ¿no? Con qué es sentir, ¿no? Y entonces pues intentamos potenciar de alguna manera
la escritura mediante una serie de experimentos, como era, por ejemplo, probar el chocolate, el sentido del gusto, y que los niños apuntaran palabras que se les ocurría mientras saboreaban un trozo de chocolate, o, por ejemplo, cómo huele el limón y a qué le recuerda a ellos, ¿no? También poner en marcha ese ejercicio de memorización o de recuerdo, ¿no? Que tienen los olores, ¿no? que nos llevan a recuerdos, ¿no? y a situaciones pasadas o queridas o odiadas, no sé, ¿no? También el tacto, ¿no? Que con lo que supone, pues se le invitaba a los niños a escribir una frase con el tacto, ¿no? Y de esa manera, pues acercábamos o hacíamos entender de una forma experimental la singularidad del lenguaje poético. Y bueno, esa es una de las posibilidades. Otra de las posibilidades, por ejemplo, para los niños muy pequeños, es leerles a través de las marionetas, escenificar las lecturas a través de marionetas, porque los niños se escudan en ese muñeco para poder expresarse, que a veces no lo pueden hacer o se sienten tímidos, ¿no? para expresarse, si no es a través de un disfraz o a través de un muñeco, ¿no? Pues yo pienso que el guiñol para los niños es importante a la hora de contar la historia también, ¿no? Y no sé, y yo a los profesores les recomendaría que sí, que claro, hay que ceñirse a un currículum, a una serie de temas que tienen que impartir, pero que sepan elegir, que sepan qué libros pueden conectar más con esos niños. Y cuando no sea posible y tenga que ser obligatorio que lean una cosa, pues que no tenga que ser un libro completo, sino que se le lean fragmentos o capítulos y que los niños dialoguen sobre eso, no sé. Entonces, toda esa serie de cosas, las posibilidades son múltiples, siempre y cuando se despierte la curiosidad en el niño o en la persona que se acerque a un libro. Porque si no se produce esa empatía o esa curiosidad, no se va a tener éxito, pienso yo. Es una opinión personal. Y nada más, no sé qué decir más. Muchas gracias, Carmen. Ahora corresponde cerrar esta ronda última al compañero Amílcar, pero también encontramos en unos comentarios a alguien que nos comenta que en la pregunta, cuando se hizo cuáles eran los autores favoritos que los han acompañado esa senda, el compañero Amílcar no nos dijo cuál. Pedimos disculpas por ese salto. Y antes de que pide su participación, quisiera que nos dijera cuáles son los autores que lo han acompañado. Adelante, maestro, y mil disculpas. No es examen, ¿verdad? No. No es examen, estamos de acuerdo. Ok, pasamos de un aspecto común, la parte de podría recitar y recitar, me refiero no a que se los voy a recitar, sino que lo estoy reiterando. Rulfo es un referente, ¿verdad? Márquez, García Márquez, y por el otro lado en particular, Ítalo Calvino me parece, sus textos me parecen un referente. Su amplitud, sus temáticas, Ítalo Calvino lo pondría. Y hay alguien que me emociona, que me conmueve, que sería Horacio Quiroga, ¿verdad? Los cuentos de Horacio Quiroga, sobre todo porque me significaron de muy joven, ¿verdad? Cuando yo les dije que pues, yo mi espacio era la periferia, y alguien con quien me encontré, porque era desgarrador, era fuerte, en un espacio donde la parte física, emotiva, estaba presente ahí, Horacio Quiroga, me ofreció escenas, espacios, de manera breve, ¿verdad? Y el hecho de cuando uno está formándose como lector, con pocas posibilidades, con pocas oportunidades, textos cortos como el de Horacio Quiroga que te hace llegar ahí, ponerte ahí en la escena rápido, sin tanta parafernalia de texto, fue muy emocionante. Esos serían mis referentes. Adelante. Bueno,
Y ahora ya pasando a la pregunta, ¿verdad? Pasando a la pregunta. Ahora ya soy víctima de la pandemia, ¿verdad? Ya soy una víctima más de la pandemia. Y en este sentido, las valoraciones yo creo que han cambiado. Apenas estaba leyendo una encuesta que les hicieron a los niños y algo que más detestaban era aburrirse, ¿verdad? Era aburrirse, ¿verdad? Ya no aspiraban a tener éxito en la vida, como tú nos estabas proponiendo, tener éxito en la lectura. Y en ese sentido es que yo puedo decir, pues no les ofrezco que haya éxito, les ofrezco que no se van a aburrir si hacen algunas cosas, ¿verdad? Como promotores de la lectura. Y eso en este momento de pandemia ya es un ofrecimiento, pues ya de consideración. Y en ese sentido, lo primero que tenemos que hacer los promotores es hacer adentro y afuera. Adentro con los que queremos sean nuestros promocionados y afuera con los promotores, con otros promotores, porque no tenemos todas las habilidades, todas las competencias, ni todo el capital cultural para conmover a nuestros promocionados, ¿verdad? Y entonces tenemos que integrarnos a una red de promotores. Esa sería para integrarnos en comunidad. Sería una de las primeras consignas. La otra es conocer, ya hablando de nuestro espacio vital, es conocer a nuestros interlocutores, ¿verdad? Y conocer a nuestros interlocutores significa transitar por la biografía de vida de esos interlocutores. Eso es algo. Yo no me imagino un promotor que no es capaz, que no pasa primero por escuchar a sus interlocutores, que serían aquellos con los que está promocionando los libros, que son otras vidas, ¿verdad? Primero que se ponga en la mesa la primera vida, la de cada uno de los sujetos. Y pensemos en chicos, en los chicos, pero también vale para los adultos también, que no han tenido esa experiencia de lectoras. Esa biografía de vida hay que ponerla en la mesa. Después, algo que tendríamos que hacer es compartir los propósitos de gestión. Es decir, ¿para qué queremos leer? ¿Verdad? Eso tenemos que ofrecérselos a los, a que sean partícipes. A ver, ¿cuál es nuestro propósito común? Porque hay veces que los promotores creemos que nosotros tenemos la plena claridad de cuál es ese propósito, ¿verdad? Y no escuchamos a nuestros promocionados, y siendo que con la lectura tienen diferentes propósitos cada uno, ¿verdad? Entonces, ahí estaría esa parte, es ofrecer y hacerlos copartícipes del proceso de gestión del espacio de formación de lectores. Si no, actuamos como extensionistas solamente. Y me estoy refiriendo a ese texto de ahí, los extensionistas, ¿verdad? Es decir, estamos alienando a los sujetos que se están formando como lectores. La otra, que es en términos de lo práctico, es conocer el acervo que vamos a ofertar. Porque finalmente el acervo tiene que formarse e integrarse como un rompecabezas. Un rompecabezas con posibilidades de decirle algo a aquellos lectores, ¿verdad? A decirle algo a esas biografías. Y entonces, porque lo que finalmente hace un mediador es un acto de vinculación entre los textos escritos con los textos de vida. Eso es lo que pasa ahí, ¿verdad? Un mediador está vinculando esos textos de vida con los textos escritos que le estamos ofreciendo. Y algo muy importante, y ahí sí lo digo en voz alta, es el hecho de que el acervo que le estemos proponiendo al grupo con el que estemos trabajando no sea un acervo delimitado, es decir, esto porque tienen tantos años, esto porque son niños, esto porque son niñas, esto porque van entrantes. No, tiene que desbordar esa situación. Tiene que ser un texto que desborde a la representación, a la primera representación que podamos tener de los otros. Tiene que ser, ¿para qué? Para que se encuentren ahí y nos vamos a llevar sorpresas, ¿verdad? No, es que son los niños de primer año. No les pongan libros que tienen puras letras, ¿verdad? Porque apenas están aprendiendo a leer, que sean muchos, todos de dibujitos, ¿verdad? Y ese criterio, ponles ahí, ¿verdad? 100 años de soledad de una vez de entrada. Habrá alguien que lo tome
y extraiga una idea, una propuesta. O al revés, es que estos son jóvenes y no, esos libros de imágenes, estos ya son chicos de 12, 14, 15 años y los libros de imágenes ya pasaron. Estos ya no les van a significar. Y no, llevamos sorpresas. Entonces yo hablo de poner acervos que desborden la expectativa que tenemos, la representación que tenemos de esos promocionados. La otra es que tendríamos, y sobre todo para trabajar con los chicos, y hablo pensando en chicos de menores de 15 años, algo que tendríamos que considerar es que en este proyecto de promoción participen las madres de familia. Son aliadas siempre. En verdad, es sorprendente. Yo trabajé con chicos de secundaria y los interlocutores, estos chicos que no tienen espacios para dialogar sobre lo que han leído, quienes están aperturados a dialogar son las madres de familia. Ellas con facilidad se conectan. Y cuando los chicos empezaron a construir su biografía lectora, esos chicos que eran rudos, eran difíciles, eran ásperos, con quien empezaron a compartir sus textos, sus encuentros de lectura, fueron con las mamás, con su mamá. Porque ellas, desde chicos, algo que han hecho es prestar oído, ¿verdad? Y entonces, las madres de familia tendríamos que involucrarlas y tenerlas en consideración. Porque en una comunidad de lectores, las mamás serán aliadas. Sobre todo en estas comunidades a donde los chicos tienen pocas experiencias lectoras. Ya no se diga con los chicos de edad preescolar, de los primeros ciclos de primaria. Ahí no podemos dejar afuera a las madres de familia. Ahí son aliadas principales. Y la otra situación que también he aprendido y sobre la que he transitado es testimoniar las experiencias. Durante muchos años me asumí como promotor, estuve haciendo actividades de promoción, pero solo era hacer. Y en los últimos años he testimoniado, he escrito mis experiencias, y eso te da una posibilidad para reflexionar sobre lo que estás haciendo. Al tiempo inmediato, al hacer ahí, al estar trabajando, cuando te das la oportunidad para testimoniar, sistematizar, organizar, vas encontrando aciertos y también desaciertos, ¿verdad? Entonces, algo que tenemos que hacer los promotores es testimoniar nuestra experiencia, ofrecer textos y compartirlas con otros. Eso nos obliga a organizar pensamiento, organizar conocimientos, y también sirve para allanar a otros que vienen atrás y que se quieren formar como promotores, ¿verdad? Esa sería mi invitación para en este término. Y ya les ofrecí, no vamos a tener éxito, lo que va a pasar es que no nos vamos a aburrir. Muchas gracias, maestro. Hasta aquí. Bien, sí, vamos a dar paso a los comentarios y una última pregunta con la que vamos a cerrar el segmento. Antes voy a dar paso a algunos de los muchísimos comentarios. Ya son 189 comentarios los que tenemos en el chat del Facebook. Dice Francia Elena Salazar, saludos desde Medellín. Al maestro Yepes ya le preguntaron en dónde localizan sus libros. Ya el maestro nos hizo el favor ahí de contestar. Anita Bill dice, si les leen desde muy pequeños pueden elegir las lecturas a pesar de tener todo lo demás para entretenerse. Rocío Palomares, maestro Siriani, gracias por compartir su experiencia. Lizeth Álvarez Casol dice, saludos desde Nayarit. María Luisa Villeda, saludos desde Hidalgo. Saludos desde Cali. Liliana Merlín dice, gracias por todos estos aportes tan beneficiosos para la promoción lectora, felicitaciones. También Patricia Andrea, saludos desde Medellín, Colombia. Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Nos dice Guillermo Alberto Sevilla. Susana Varga dice, gracias por este magnífico espacio. Gina Macías, saludos desde Barranquilla. Ann Liz Herring dice, saludos de Francia en Medellín. Y bueno, muchísimos,
muchísimos más, todos felicitándoles, todos reconociendo su trabajo. Y bueno, ya para cerrar la sesión, ya estamos arriba de las 2 horas de transmisión. Gracias por acompañarnos durante todo este tiempo. El interés, bueno, queda demostrado ahí con el número, no solo con el número, sino con la permanencia de las personas que nos hacen el favor de atender esta convocatoria. Y bueno, la pregunta para cerrar sería una que hace nuestro compañero Freddy J. García. ¿Cuál es la diferencia para ustedes entre animación de la lectura y promoción de la lectura? ¿Cuál sería la diferencia entre estas dos? Quien guste responder, adelante. Adelante, sí. Paula. Ah, dale, Paula. Vale. Bueno, para mí desde el punto de vista semántico es muy parecido. La promoción quizás tendría que ver más con la venta de los libros, ¿no? Estaría más englobado quizás en, pues no sé, los encuentros con autores, que el fin es vender los libros. Pero para mí realmente yo las utilizo indistintamente. Maestro Yepes. Bueno, nosotros hemos hecho un trabajo acá en Colombia, tratando de llegar como a esas diferencias, porque conceptualmente nos permiten clasificar acciones y perfiles y todo esto. No es como por espantar ni asustar a nadie. La animación a la lectura la hemos tomado más bien como una práctica de tipo pedagógico. Tiene mucho que ver con esa relación que hay entre una persona que se hace de mediadora para en voz alta o promover lectura silenciosa o narraciones, vincular un texto determinado a un individuo o grupo. Entonces vemos cómo el padre de familia antes de acostarse hace animación, vemos cómo muchos en las horas del cuento hacen animación, es decir, esa persona que es capaz de darle ánima, darle vida a un texto determinado. Y hemos buscado que la promoción de la, hemos tratado de entender la promoción de la lectura de una manera más genérica para involucrar unos individuos en la sociedad que suelen sacarle el cuerpo a estas situaciones, como son los políticos. Entonces consideramos que la promoción de la lectura es una acción de tipo sociocultural que tiene que ver con todo un equipamiento social que procure un caldo de cultivo favorable a la lectura, favorable a las prácticas lectoras. Entonces ahí ya no tienes necesidad urgente, es decir, el animador a la lectura obviamente es promotor de la lectura, pero no siempre podríamos decir que un promotor de la lectura sabe hacer animación a la lectura, ¿cierto? El maestro, por ejemplo, el maestro Gerardo es un maestro impresionante en estos asuntos y creo que ustedes también, las narradoras, las contadoras, pero no todo el mundo tiene la virtud de tomar un texto. A veces toman el texto y lo destruyen o aburren a la gente. Es decir, no crean ese vínculo entre el texto y el individuo grupo. Entonces, digamos que la promoción de la lectura, al tener ese carácter sociocultural, nos implica más protagonistas que pueden contribuir a crear ese caldo de cultivo. Los políticos con la financiación de proyectos de lectura, los bibliotecarios desde los servicios de referencia, desde los servicios de préstamo al público, servicio de información a la comunidad, etcétera, etcétera. Las universidades con sus bibliotecas universitarias y sus clubes de lectura. Es decir, todo lo que permita como a los nórdicos crear un caldo de cultivo favorable a la lectura, digamos que tiene que ver con la promoción de la lectura, incluyendo la animación a la lectura. Gracias, maestro Yepes. ¿Alguien más que quiera responder la pregunta de la diferencia entre animación y promoción? Los cogí cansados, qué suerte. No sé si, la verdad que yo me hago, se dice en México, me hago bolas con esto. Sí, he escuchado que se discute mucho, que si animación, que si promoción. Yo creo que el interés de todos nosotros es que la gente converse, que la gente se escuche, que la gente diga lo que tiene que decir y que utilice la escritura como un camino para escuchar más allá de su entorno, ¿no? Es decir, justamente es esta cuestión de la lectura la que permite entrar en diversidad de espacios, de tiempos, de contextos. Entonces, ese es el interés. Se llama animación, se llama promoción.
Probablemente hay quien tenga mucho más ordenado toda esta cuestión semántica. Yo, francamente, no. Es decir, a mí lo que me interesa es que la gente converse, se escuche y sé que la herramienta de leer permite potenciar y ampliar mucho el universo de escucha, ¿no? Y sé que también para eso hay que fortalecer capacidades. Yo no creo que haya gente que tenga dones particulares alrededor de la promoción. No creo. Creo que como dijo alguna vez García Lorca, esta cuestión del don es una partecita, pero es el trabajo, es la insistencia, es la tenacidad. Cuando tú escribes o cuando tú lees hay un 5 o un 10% de inspiración y un 90% de esfuerzo, de tenacidad. Entonces, si a ti te gusta esto, vas a lograr ser un gran difusor de la lectura. Si estás convencido de que sirve, si estas escuchas que estás recibiendo te alimentan y si lo que tú envías sientes que alimentan a otros, es alrededor de eso todo, ¿no? Este es un código, es una tecnología muy antigua, tiene 7.000 años y ha sido utilizada en los más diversos contextos y está probado que sirve. En este momento no podríamos, si no es a través de esta escritura, encontrarnos como nos estamos encontrando. Nos estamos oyendo, pero a su vez estamos leyendo, estamos siguiendo qué dicen, qué preguntan, qué queremos preguntar, etc. Esta tecnología es la mejor de todas. Es más potente que el Zoom. Bueno, nada más. Gracias, maestro Siriani. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Sí, perdón, adelante, quería pasar nada más un avisito. Me olvidé decir que hace 2 meses y medio estamos con 2 amigos, una mexicana y una argentina, grabando unas capsulitas de lectura que se están mandando por muchas radios del sur de Argentina y en México. Y la semana que viene, por Radio Educación, toda la semana, a las 4:45 de la tarde, hora de México, van lecturas en 7 lenguas de América. Es decir, van lecturas en maya, en zapoteco, en aymara, en guaraní, en chatino. Escúchenlas. Hay esa diversidad de voces también son lectura y no hay siempre la oportunidad de hacerlo. Y lo estamos haciendo un pequeño equipito, todo a pulmón, sin un centavo de financiamiento ni nada. Lo estamos haciendo con Marlene, nuestra amiga mexicana, y con Silvia, nuestra amiga del sur de la Argentina. Y ahí van a encontrar en esas voces muchas respuestas a cositas que hemos conversado. Nada más que ese avisito. Gracias, maestro. Maestra Carmen, adelante. Bueno, solo quería decir que sí, yo estoy de acuerdo con Paula, o por lo menos yo tengo la noción de que la promoción de la lectura está más relacionada con la comercialización de los libros. Y claro, ahí se implican los políticos, ¿no? Se implican a la hora de proporcionar una infraestructura y un aparataje para que se lleve a cabo esa promoción con el objetivo de la venta de los libros, ¿no? De todas formas, los animadores, yo simpatizo más con el tema de la animación a la lectura porque, como alguien ha dicho antes, es la que en definitiva le otorga ánima a ese acto de promocionar y de animar, ¿no? Pienso que la animación necesita de la promoción porque necesita infraestructura y necesita dinero, ¿no? Pero más todavía la promoción necesita la animación. Yo pienso que una promoción de la lectura sin un buen animador es un fracaso. Eso es lo que quería decir. Gracias, gracias. ¿Me permites comentar? Claro que sí, maestro. Adelante, maestro. Me adhiero a la noción que estaba compartiéndonos Luis, en el sentido, nomás quiero hacer una puntualización. En realidad, la promoción yo la identifico como una cuestión de política, y puede ser una política pública, puede ser una política de venta, o puede ser una generación de condiciones, en el caso de un director de una escuela, ¿verdad?
hay directores que son buenos promotores de la lectura, porque crean las condiciones en ese espacio vital, ¿verdad? Y cuando digo que crean, crean condiciones de promoción, porque son gestores, gestionan ese espacio y ofrecen una biblioteca, nombran un maestro bibliotecario, están preocupados porque haya un acervo en cada uno de los salones de clase, que haya un espacio y que los papás colaboren para que haya una biblioteca escolar. Ese es un promotor de la lectura, en ese espacio. Pero también hay la condición de venta y este asunto. Es decir, no se ensucia las manos, el promotor no se ensucia las manos, no se mete ahí, pero crea condiciones. Por el otro lado está la acción de mediación o animación, ¿verdad? La acción de animación es estar dado cara a cara, ¿verdad? Imagínense en una escuela, un maestro que tiene estas condiciones, que hay una biblioteca puesta, que hay nombrado un maestro bibliotecario, que el director promovió para que los papás se interesen en el tema de la lectura, creó toda esta situación, y que los días lunes, cuando se inicia la sesión de la clase, da la oportunidad para que se comenten los libros, se menciona toda esta situación, y en el cara a cara, en la acción de animación, como un producto pedagógico, el maestro ante sus alumnos, ante sus 10, 20, 30, 40 o 50 alumnos, puede leerles, puede platicarles, puede animarlos a dialogar. Es en ese asunto, ¿verdad? Es en el cara a cara, pero tienes un soporte institucional. Estoy hablando de la escuela porque es un espacio que me interesa, pero también vale en la casa, ¿verdad? Tenemos papás que pueden actuar en términos de promoción, de ser promotores de la lectura. ¿Por qué? Porque ofrecen libros, ponen un librero, ponen esta situación y ya. Y ahí hay algunos que se transforman también en animadores, porque cuando se van a dormir en la noche los chicos, agarran el libro, se lo leen, acompañan, lo ven, le comentan, lo llevan si van a comprar un libro, actúan como animador y le dice, de estos 30 libros, es el que te interesa. Y le va diciendo, le va mostrando, ¿verdad? Y hay unos que nomás sueltan el dinero. Esos son yo los considero como, ¿es promotor? ¿Se le requiere? ¿Se necesita? Pues sí, pero otros que actúan como animadores, ¿verdad? Papás que actúan como animadores, mamás que actúan como animadores o mediadores. Es decir, están en un proceso de interacción, en el cara a cara. Le están viendo al otro cada palabra que expresan, cómo resuena y qué se le significa. Porque hay una respuesta inmediata. Lo sabemos cuando actuamos como animadores, como ante cada palabra, sabemos si vamos bien o no vamos mal, ¿verdad? Sabemos si están aburriendo, si los tenemos cautivados con nuestra palabra, con lo que le estamos ofreciendo, ¿verdad? Que hemos hecho un acto de lenguaje vicario, ¿verdad? En lugar de, hemos cedido nuestra palabra. Y después hay un conjunto de actividades que hemos... muchos animadores las hemos ido integrando, ¿verdad? A esta cuestión de animación. Pero sí comparto la noción que nos ofreció Luis. Gracias. Gracias, maestro. Bueno, pues es así como damos por terminado. Se quedan muchos comentarios ahí en el tintero, 201 comentarios que estoy segura que las y los participantes de este conversatorio van a estar pendientes de los mismos. Ojalá pues tienen el espacio ahí para contestarlos. Todo el video integral de este conversatorio queda colgado, publicado en la página de Facebook de Querer Leer. Ahí lo pueden consultar y también ahí están los comentarios por si quieren darles respuesta. Por mi parte es todo. Infinitamente agradecida con todos ustedes y con todas por no solamente por este conocimiento, sino por este entusiasmo, por este esfuerzo, por esta pasión. Pareciera que la pantalla estorba para que esa pasión se desborde, para que ese entusiasmo se contagie, y créanme que hemos logrado rebasarla, superarla para que ello sea así. Y espero que las personas que estuvieron con nosotros estén de acuerdo. Por mi parte es todo, y ahora sí, cedo la palabra a María Sánchez Salinas para que haga la clausura formal, decimos aquí en México, de este evento. Perdón. En Querer Leer
agradecemos infinitamente la generosidad de nuestros invitados e invitamos al público a seguirlos en sus redes sociales, pero también a comprar sus libros, que son la prueba fehaciente de su quehacer cotidiano en la senda lectora. Y antes de despedirme, quiero mandar un saludo desde nuestra asociación a la maestra Elvira Charria, que estuvo siguiendo todo este evento, y muy pronto, seguro, va a estar aquí con nosotros. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego, que estén bien. Suerte a todos.